Aquí continuamos, en la sintonía de Canal 10 Televisión TDT para el Norte y el Sur de la Isla de Tenerife, en este espacio, La Tertulia, ventana que abrimos a las opiniones y a las informaciones cada semana, cada jueves a partir de las 9 de la noche. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios, y conter... pues sí, contertulios porque hoy es mixto. Exacto. Saludamos a Saida González, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife. Saida, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición número 7 de La Tertulia. Ya, ya tenemos andadura. Van pasando, van pasando. La, las semanas y uno no se va dando cuenta y bueno pues agradecida también de que se vaya abriendo también hombres y mujeres <laughs> y diverso, cierto muy, <laughs> muy bien saludamos también a Verónica Beseguer que es candidata al senado por coalición canaria Verónica muchas gracias por estar aquí okay, una semana más con okay, nosotros okay, <laughs> ¿Cómo, cómo llevas esto de, de, de la campaña bien ¿Te tienes loca con mucha ¿no? ilusión pero cansada cansada porque aparte de todo lo que haces pues tienes que añadirle la agenda te compra. Bien, ¿no? Mucho más, mucho más, pero bien, bien. Muy bien, pues vamos a saludar también a una persona que está aquí por primera vez con, con todos nosotros. Él es Lázaro León, del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme a mis compañeras de, de Asturias. Y ya se acaba, la mañana se acaba la, la campaña, por lo tanto, mañana cierre okay. sí campaña, habrá paz. Sí, claro, por cierto, ustedes estarán viendo este programa en redifusiones hasta el sábado, que es el día, hasta el viernes, que es el día de de reflexión, así que nos van a repetir mucho durante varios días, eh, pero saben ustedes que el sábado pues, no, no podremos emitir este programa, volveremos ya la semana que viene en, en nuestro formato habitual. Bueno chicos, son muchos los asuntos que, que, que son actualidad durante esta semana aquí en, en la isla de Tenerife. Vamos a empezar hablando de la crisis de las termitas en el municipio de Tacoronte. Fundamentalmente, el gobierno del Cabildo de Tenerife presentó ante los medios las actuaciones que se van a llevar eh, a cabo para erradicar esta plaga invasora del norte de la isla. Bueno, esto se supone que es mm, lo que nos cuentan desde, desde el Cabildo. Nosotros no lo tenemos todo muy claro. Pedro Martínez, el presidente del Cabildo Insular. Ayer aprobamos el encargo a la empresa pública Traxa destinado al plan de intervención inmediata contra la termita. Este, este plan eh, tiene tres fases distintas. Vamos a empezar con la delimitación eh, exacta de, del ámbito afectado, que sobre todo ustedes saben eh, que se asigne fundamentalmente al municipio de Tacoronte, pero en cualquier caso vamos a hacer actuaciones en, allí en los lugares en donde sabemos que existe el problema y donde pudiera potencialmente haberlo, no solo se trata de delimitar, se van a poner también cebos eh, para, para intentar erradicar esta plaga. El objetivo del Cabildo, sobre todo, ya no es erradicarlo allí donde en este momento lo hemos localizado, pero sobre todo y no menos importante, evitar que se pueda propagar al resto de, de la isla. Los trabajos se llevarán a cabo en el municipio de Tacuaronte y estarán realizados por la empresa Traxa. Chicos, abrimos turno de opiniones. Saida, sabemos que. Tú has hecho preguntas en el Pleno del Cabildo sobre, sobre esto. ¿Qué, sí, qué es que puedes so contarnos? He solicitado información. Bueno, la respuesta que me dieron es que todavía no tenían claro cuál era el producto eh, que iban a utilizar para exterminarla. Para y parece ser que con esta eh, presentación, de bueno, que se le ha entregado a Traxa por a casi un importe de cerca de un millón de euros eh, Bueno, pues los trabajos de erradicación, pues por la información que se desprende de las notas de prensa que han salido, tampoco tienen claro qué producto biocida van a, van a utilizar. O sea, Claro, que estamos cual, en las mismas que estamos, hace un par de semanas. Efectivamente, realmente, eh, los únicos avances en la noticia es que, bueno, pues ya Traxa se va a encargar de estos trabajos, pero sin embargo, no hay una concreción en qué se va a utilizar. Siguen hablando de que tienen que informar y formar a los, a los técnicos y a los ciudadanos para intentar eh, paliar esta plaga, pero es una plaga que, bueno, pues según los datos también, eh, como mínimo es cinco años para, para sus terminos, con lo cual, o tienen las cosas muy claras desde, desde el inicio, o mucho me temo que vamos a ver, porque además, eh, bueno, de los últimos. Más noticias era que eh, aquellos adhesivos que iban a colocar en las farolas y demás al final no funcionaban, con lo cual se acerca eh, el periodo en el cual las, las termitas van a, van a reproducirse, van a salir la, las termitas voladoras, con lo cual, pues bueno, pues yo creo que todavía falta un poquito más de concreción en el asunto. Madre mía, yo voy a decir una cosa, yo esto no debería <laughs> de decirlo, pero soy vecino del municipio de Tacoronte en este, en este momento y sí es cierto que <laughs> hace un par de semanas eh, empezaron a entrar en casa yo pensé que eran hormigas voladoras. No, son, son granditas. Pero eran sí, grandes. Muy grandes, grandes. Son grandes. O y sea muchas. Que, pues, y muchas. Entonces, pues sí. pues tenemos un problemón porque estaban en la zona alta de, de, del municipio. ¿eh? Bueno, quien haya tenido una casa con problemas de termitas, las comunes, ¿no? Sabe que cuando es la época reproductora, eh, bueno, salen cientos en sí. una propia casa, ¿no? Y luego van perdiendo las alas. Es una cosa bastante repugnante, ¿no? Sí. Y, y, y realmente, pues eh, el tamaño es mayor. Y ahora la termita común que estamos acostumbrados a, a ver en Canarias, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues es una eh, experiencia extraordinaria que la viva. Sin duda, sí, claro. Y además uno que no, no sabe, oye, qué hormiga más rara esta, ¿no? Pues no y era fea. Una, eh, y, y, y fea. Y, y marrón, rarísima, ¿no? Y esas alas tan grandes, pues claro, es que eran, eran termitas, Verónica. Bueno, esto ya se venía un poco trabajando desde el mandato pasado, porque no es no de ahora, esto, eh, mm. esta, esta problemática ya venía sucediendo. Pero es verdad lo que dice mi compañera, que nos queda muy claro cómo, cómo lo van a paliar. Va a ser a medio largo plazo, porque no se va a poder eh, solventar eh, en ya... El producto que no, no, nos, lo, no nos dicen exactamente qué, qué producto es, dicen que es el más potente y que con esto se va a terminar. Había dudas no. al principio, no, yo sí, recuerdo con que seguimos dudas. con la misma duda sí, eh. sí. Entre, sí. entre dos, había una te dicotomía. Te dicen ¿no? te dicen que van a ser 250 hectáreas las que van a tratar, pero no dicen exactamente. Dicen, está claro, ¿Uno u otro o los dos? Exacto, ¿uno u otro o los dos? <laughs> claro, si no es, <laughs> si, sabemos si no que es blanco ni es negro, Será gris, será gris. <laughs> será gris. Eh, pero bueno eh, un poco no, nos comentan eso que, que si se va a paliar que va a ser de medio a largo plazo que van a ser 250 hectáreas que lo va a llevar Traxa pero todavía no estamos no tenemos claro el, el producto tan potente que dicen que ni el, que, cómo. Que, ni el cómo ni el cómo es Lázaro así. sí está claro que una plaga no es fácil de erradicar miren en Gran Canaria con las serpientes por ejemplo yo prefiero que tengan dudas al principio y que se y que se ejecute cuanto está claro que cuanto antes mejor porque está claro que los vecinos pues tienen un problema gravísimo en Tacoronte y esperemos que no se entienda a los demás sitios de la isla pero que sea que sea digamos efectivo porque si está claro que las dudas bueno yo imagino que habrá informes de los técnicos eh, intentarán de hacerlo lo mejor posible pero de luego que vayan sobre seguro porque lo tenemos claro lo más parecido no las cabras no, porque las cabras son más fáciles de controlar el que me oiga, <laughs> los de Anaga me matan pero eh, luego las termitas es algo que tiene que ser efectivo y tiene que ser está claro de cuanto antes, pero viene, esto es heredado de un gobierno anterior o de una, o años anteriores por lo tanto también es cierto que el PSOE gobernaba co gobernaba en el Cabildo con, con el, con sí, con no, el no, perdón, medio el pero, <laughs> pero, pero esto este de las termitas bueno. lleva es cuestión de una década sí. mm, prácticamente, eh, pero que pero bueno, se sabe que, que, cuando cuando que ha llegado ha ido, a cuando más pronto. ha ido avanzando ha sido de, de cuatro años para acá, más o menos más sí, que ha ido avanzando se ha hecho más conocido el problema sí, Cuando claro, hay el problema, porque ya ha empezado exacto. a afectar a viviendas eh, no y exacto. claro que son unas termitas que se comen el yeso que es que esto es algo tremendo ¿no? sí se comen <laughs> son las termitas hormigoneras ¿no? sí, es que... <risa> 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 vamos a hacer un poco de broma que yo supongo que los ha, lo ha afectados evidentemente no, no le, no escuchando le... <laughs> a alguien echar termitas ahí en el sur para ver si hacen el final no, del túnel pero... De... pero lo que está claro es que si yo... acabamos el anillo Criemos termitas de te Llevarlas, llevarla, llevarlas a. No, pero lo que está claro es que esto es problem, un problema que, que yo creo que todos los partidos eh, estamos de acuerdo en que se tiene que solventar y que estamos muy preocupados, porque es complicado de, mm. Mm. de, Súper complicado. de paliar. ¿no? Y, y, y claro, por lo que dicen que eso, que, que es de medio a largo plazo, que no nos va a ser del mm. día para allá. Entonces yo no creo que sea solamente con el, con el pesticida o no sé lo, el producto que lo van a poner, yo creo que tendrán que hacer más más acciones. Eh, precisamente para, para solventarlo. ¿no? Claro, y de esto no podríamos hablar un poco del control eh, mm. que, que se tiene. ...o que no se tiene con todos los productos... ...que entran en, en las islas... Eh, claro, ...conocíamos hay... también... Eh, ...bueno, eh, hemos leído recientemente... ...que hay dos especies invasoras de corales... ...que, que han llegado eh, a través de... Eh, ...acopladas a los cascos de, de embarcaciones, de ¿no?... Eh, hay, cosas, ...hay cosas evidentemente que no puedes controlar... ...evidentemente el, el traslado de, eh, de fauna o, o flora marina... ...que viene eh, pegado a, lo, a los cascos de los barcos... ...es muy difícil de controlar... ...porque no vas a poner el barco ahí... En, en cuarentena durante 40 sí, días para hacer una, una desventa, limpieza, sí, ¿no? Eso, por fuera, ¿no? fuera. Eh, eh, son los problemas que tiene la, eh, bueno, la globalización de los transportes y demás. Evidentemente, hay cosas que sí se pueden controlar. Los productos que la gente trae de fuera y, bueno, pues los trae de alguna manera a extranjis, a, 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 zona, a zona insular, pues sí que tendría un poco de, de educación y coherencia por parte de aquellos que traen algo que no pertenece a, a, a las islas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que eh, hay determinados asuntos como este tipo de donde la competencia municipal tendría que estar un poco. Eh, eh. Ser un poco menos importante como la quiere plantear el Cabildo. Es decir, eh, por ejemplo, con el rabo de gato, que es una problemática que es insular, mm. donde el Cabildo traslada eh, pues la responsabilidad a los ayuntamientos cuando tiene que hacer una actuación que tiene que ir encabezada por el Cabildo y además gestionada y en una unidad de actuación. Claro, ¿no? es una cuestión sí, porque supramunicipal, el rabo, ¿no? exacto. Que, que, y que no se puede quitar y ya está. O sea, el rabo de gato no se quita, se arranca y desaparecen las familias. Todo, claro, ¿no? pero al final, cuando menor, el Cabildo ¿no? Eh, pues no, no se centra en su responsabilidad y no en en cabeza o, o, o va eh, bueno, pues de alguna manera eh, capitaneando esa gestión para ir erradicando el rabo de gato sino que la cede a los ayuntamientos pues lógicamente se produce lo que se produce claro, por parte cada, de los ayuntamientos cada, que unos pueden otros no cada pueden la administración además eh, tomará sus medidas propias no, no hay una, una estandarización hay unos ayuntamientos ¿no? que son más sí, pudientes no y pueden a, y pueden actuar y, y destinar unas, unas cantidades económicas a esos trabajos otros no pueden porque realmente su capacidad económica es muy es muy baja y en ese sentido pues lo que está haciendo el cabildo al no timonear al no capitanear esa, esta cuestión es que tenemos ya municipios absolutamente infestados por el rabo de gato y el problema del rabo de gato es que se acaba, acaba con la flora endémica bueno pues todo el tabaiba el del cardón todo, todo eso lo está... Nosotros protegiendo suelo, ¿no? Sí, y, protegiendo suelo hablando de, el rabo de, gato, de matar ¿no? cabras indiscriminadamente eh, bueno pues luego este cuando... Ha sido un asunto... Sí, sí, no, sí, polémico esta, y que todavía, trae, y que todavía no, va a traer mucha cola. Vamos a darle yo, el yo, turno a, que, yo estoy en contra de matarlas, de luego. Yo creo que deberían de cogerlas de alguna manera. Es cierto que hay, hay cabras que, que brincan bastante y que es muy difícil, pero de luego matarlas no. Yo creo que se pueden coger y, y de luego, después ya no sé qué hacer con ellas. Y pero si hay a ganaderos jader. en esta isla. Claro, pero hay que ver porque pueden tener alguna enfermedad que, que infecta a las otras o no, o pueden ser uh. súper bien, o pueden estar súper naturales. Ecológica, claro. Total ecológicas claro, totales. Exacto. Así está, a silvestra, a a sí. sí. En anana por la ejemplo, sí. en la parte de Teno sí hay, hay bastantes. No es que hayan como las palmas, pero sí hay. Entonces está claro que hay que tomar medidas porque en todo esto se convierte en plagas después. Si es verdad <coughs> que la de, la del, en este caso las cabras se pueden controlar mejor que el tema de las termitas, que es un tema gravísimo, mm. además porque encima afecta mm. a las casas y eso a, una, a un vecino que se le se le estén comiendo su casa, pues mira el problema que es. Entonces, sinceramente... Eh, está claro que yo estoy en contra de haber, de que las maten las cabras, desde luego. Eh, pero las cabras también inciden en la fauna, ¿no? De, de, claro, de claro. La no, flora, sí, sí, la, la eso flora. se come. Perdón, es, la flora. Efectivamente. Se comen todo eh, lo que pilla animales. Se todo lo que pilla también afecta a la agricultura. Una cabra se puede comer hasta era. el papel. O sea, directo. Exacto. Sí, que, sí, bueno, bien, bueno, aquí no, se comen los papeles hay, este que, hay que utilizar el sistema de las apañadas, pero hacerlas, Exacto. realizarlas con bueno como se tienen que hacer y además escuchar a los colectivos y demás. Y solamente en aquellos casos donde. Porque dicen, no, es que cuando están en el. En el, en el monte ¿no? o en zonas rocosas eh, no se las puede apañar sino que pero dicen lo, los colectivos de, de ganaderos que al final las cabras acaban bajando sí. con lo cual eh, bueno pues oiga hay que hacer las cosas con coherencia y no utilizar la vía rápida porque además esa vía rápida lo genera que el cadáver de la cabra se quede eh, se quede en una zona inaccesible lo que puede traer otras consecuencias entonces eh, hay veces que lo rápido no, no y menos cuando cuando no se escucha a las personas que realmente tienen conocimiento claro. de lo que de cómo hacerlo claro yo creo que el, que el futuro de estos de estos animales debería de ser el de eh, que pues, el, el sector ganadero eh, pueda quedarse con, con la mayoría y las que se queden libres eh, pues a lo mejor algún método de esterilización. Habrá que tomar ¿no? medidas. Eh, no la, cargas, la, no, oiga, la, claro. la teoría es que no puede quedar ninguna libre porque están eh, bueno pues generando un grave riesgo y aparte que con, con que se quede una pareja libre sí. pues vuelve a generar la misma, la misma problemática no entonces oiga yo estoy de acuerdo en que haya un control que se las recoja que se las apañe y demás y solo en casos extraordinarios o extremos de que la cabra no baje de ninguna de las maneras pues bueno ya tomamos otras otras alternativas ¿no? pero realmente yo creo que no se ha no se ha eh, desarrollado lo que están pidiendo tanto los, gran, los gran como los eh, bueno, pues eh, no. asociaciones de protección de animales que están viendo que la vía rápida es la de la del tiro y, y se ha acabó escuchado ¿no? efectivamente a las personas que mm. conocen muchísimo eh, sobre bueno en este caso en anaga porque eh, anaga es muy peculiar tiene muchas especificidades eh, ni tampoco se han puesto yo creo que todas las alternativas en la mesa entonces es un problema no cuando tal no vez ve... sido un, un globo sonda a ver cómo, no, a globo, ver cómo... de globo sonda no, no, nada no, porque no, ya, no, las no, matado, no, no, ya las han matado, matado. Claro, de ahí o sea, que de ahí que determinados eh, grupos políticos eh, bueno pues hayan eh, yo no sé si ya lo han produ ya lo han hecho o, o anunciaron que iban a ir a la fiscalía eh, para, para bueno denunciar este tema ¿no? Uh -huh. las han suspendido de todas maneras ya el de sí, que han que yo había lo, lo que había visto que había la, la polémica ayer. que se ha creado en las palmas precisamente con matando las cabras yo creo que precisamente aquí tendrían que haberlo hecho de otra manera apañándolas desde luego y desde luego si no hay alternativa algunas como dice el dicho que la cabra tira para el monte pues va. entonces está claro habrá que tomar otra medida que a lo mejor hay más alternativas que yo estoy convencido que hay más alternativas sí. que una cabra no, no es un león mm. o sea sinceramente, entonces yo creo que... que es claro, eso. las cabras han estado presentes en nuestro territorio... Lo que sí. pasa que ahora están más controlados los ganaderos, las no, eso, no. que no, los guanches no, no, no tenían eso, las sino que, cabras silvestres no, no. las no. tenían en rebaño, ¿no? Y entonces... A ver, <laughs> pero también las dejaban sueltas, lo que pasa es que la recogía la problemática que ah. ha surgido, porque en un momento determinado habrán desaparecido cabreros que eran los propietarios de esas cabras, esas cabras quedaron en situación de, bueno, pues de soledad, no, no, no. y a partir de ahí, pues ya se empezaron a, a reproducir de manera silvestre, ¿no? Podríamos hablar ahí también Incluso claro. en la despoblación de, de Anaga, de tenos, ¿no? de rural, los sí, claro. Y al final, oye, pues la cabra dentro de lo que tal, si tú no tienes dinero para mantener él, o mantenerlas, o, o directamente se muere o se ha mm. muerto o ha fallecido la persona que, que se dedicaba a cuidarla, pues es normal que queden. Nosotros yo me acuerdo en, eh, en Santa Cruz, no, cuando llevábamos el área de seguridad y medio ambiente, que por unas eh, lluvias que hubieron muy importantes, descubrimos que en los barrancos los de barranco. Barranco. <laughs> y demás, los había una plaga de patos pero una cosa eh, sí, bueno de sí, hecho sí. los patos con la subida del barranco con la crecida del barranco salieron a la carretera y las imágenes de 200 patos en la carretera fue una cosa sí, 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 <laughs> surrealista ¿no? no que era era la con las que y se despertaba decía más. Y se reproducen más que las cabras, sí, <laughs> que se reproducen se más porque ponen sí, más huevos sí, sí, muchísimo sí, 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 se, se, de... sí, sí. se encontraron muchas cosas más se encontraron muchas cosas más a lo largo de cuatro años que tenían en cuevas Luego es sí, eso, y María no Jiménez otra... hay muchas cuevas que se siguen utilizando desde tiempos bueno, <laughs> inmemoriales. También cambiamos, cambiamos también la ordenanza, porque uh -huh. hay muchos cazadores que dejaban a los perros de casa eh, bueno, pues en unas situaciones uh -huh. bastante lamentables. Uh -huh. Y bueno, modificamos la ordenanza, que tuvimos muchas quejas de, de, de los cazadores, ¿no? Pero nosotros lo intentábamos explicar a los cazadores que ellos que tenían bien a sus animales. no podían proteger a otros cazadores que no tenían en las mismas condiciones a sus animales. Porque un podenco bien cuidado es un animal bellísimo Exacto, pero claro. un podenco que bueno pues está tratado bueno ni con, ni con la consideración de animal los cazadores no pueden apoyar a ese tipo no. de se personas. reguló no para quitar el, el no. tema de los animales sino para que los tuvieran bien, bien para que nos tuvieran bien tratado estuvieran tuvieran buenas condiciones. Sí, y, y ahí bueno, seguro. pues esa es la ordenanza Porque que, había que dejamos en el mandato en pasado. Ángela, eh, ¿A, hay, a, muchos a, o sea, hay muchos desordenados, hay muchos que eso, son O sea, nosotros, bueno, ni a favor ni en contra de la casa, la casa bueno, está regulada y lógicamente tiene, mm. pero eh, Yo quitaría no, las escopetas, dejaría nomás que los perros y los hurones. No, Yo personalmente quitaría las escopetas y dejaría los perros y los hurones de la casa, pero lógicamente la casa necesita un elemento de hay cazadores que llevan toda la vida y ahora por las perdices es más complicado. Porque ya no hay casi conejo, Pero decían: A mí me da igual que me quiten la escopeta, dices, nos hacen un favor. Claro, lo, sí. Porque ellos lo que querían era ver al perro cazar, al hurón, mm -hmm. estar en el Teide o estar en cualquier sitio mm -hmm. y, y disfrutar. O sí, sea, y la y, arma y, está en los campos de tiro, que es muy bonito. Y, y no ¿verdad? tener claro. el arma te evita un montón de problemas. No, no, sí. yo, las, yo los quitaría. Ver, además, pero, porque pero hay la, cazadores las cuestiones que le que y, los, y los deportes los regulados y la actividad de la casa, mientras esté regulada, todo mm -hmm. está correcto. Y, y bueno, pues si la gente eh, tiene una afición a la casa, también está correcto, pero realizarla. Eh, bueno, pues con todas las condiciones de legalidad y sobre todo tratando bien a los animales en el caso de que los uses. Entonces, pues eso es lo que pretendíamos y eso es lo que hemos dejado de regulado. Uh -huh. Esperemos que se continúen nuestro trabajos. ¿no? pobres cabritas, ¿ves? Pero a ver, a ver, somos omnívoros, ¿verdad? Sí, sí, o sea, no, hombre, parece? pobres cabritas y bueno, ya lo, pobres ya lo, la cabrita cuando te ponen un plato no de cabrita, no las mandamos, claro, también. cuando te ponen un plato de cabrito, un plato de carne de cabra, dices, tú, bien hecho, bueno, esto. <laughs> Entonces, oye, dentro de lo que cabe, tiene que haber una, una coherencia entre, bueno, pues, que, que son animales que, que pueden estar destinados al consumo humano y por eso no es desaprovecharlo en el no caso claro. de que, bueno, que se realicen las apañadas, que unos se queden con un ganadero, otras eran destinadas al consumo. y Es buscar varias vías. Lo que pasa es no, que entiendo que tendrían que analizarlas primero, si alguna tiene alguna enfermedad. Sí, porque, claro, claro. Sí, la, la idea es que la, la, las analizan la, la, y si sí, son aptas para el consumo, que no tienen por qué no serlo, porque vamos a ver, cuando tú te comes eh, un animal ecológico o. o no tienen por qué, de la manera de lo que comen y demás, no tienen por qué tener ningún Hombre, a priori estar muy bien eh, porque están a salvajar la ley de la selección natural. Y reproduciéndose a lo grande, claro, los Han, vaso, han, viven, eh, han sobrevivido bien, las fuertes, sí, sí. ¿no? <ríe> 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 Eso, <claro. ríe> No, eso debemos Esas son las buenas. Bueno, chicos, déjenme ponerme serios porque. Todavía está siendo esta, un poco complicado. ¿sí? Sí, esta semana ha sido presentada la homologación, atención, la homologación del plan de emergencias de Tenerife en el Cabildo Insular. Vemos a Pedro Martín, presidente de la institución. Hemos también planteado eh, dos líneas de trabajo: una tiene que ver con el plan de actuación insular frente al riesgo volcánico. Eh, no nos lleva a esta situación nada en particular, ningún suceso relativamente cercano, pero sí que es cierto que esta es una realidad que no podemos obviar. Y por otro lado, eh, un plan de actuación insular frente al riesgo de incendios eh, forestales. Dentro de este ámbito de, de, de iniciativas que hemos aprobado, desde luego también está en eh, impulsar el llegar a acuerdos con los municipios que tienen uh, quizás menor capacidad técnica o económica para que puedan redactar sus respectivos planes eh, de, de seguridad. El plan insular ha sido ha sido presentado, eh, el plan insular de, de emergencias, pero eh, los municipios también tienen sus prop deben de tener sus propios planes municipales de, de, de emergencias. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir, Chica? A ver, efectivamente, eh, bueno, lo que ha presentado el Cabildo es como una actualización del plan que, que tenían aprobado en 2004. Lógicamente, es un elemento fundamental para la coordinación y organización de todos los intervinientes en caso de una emergencia, porque, bueno, pues se distribuye Cuáles son eh, las actuaciones que mm. tienen que realizar, de quién de quién las coordina. Se prevén, sup supongo, los, los tipos de riesgos ¿no?, a los que estamos expuestos. Es una... Es, o sea, queda recogido en ese documento cuáles son los tipos de riesgo y cómo actuar ante cada uno de esos tipos de riesgos. Aquí ¿no? veíamos al, al presidente de, del Cabildo eh, un poco decir, bueno, pero tampoco se asusten por no. el riesgo volcan, eh, volcanológico, ¿no? No, eh, no, es ir actualizando. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que vivimos en, encima de un volcán. Sí, <laughs> estos planes ya han venido. Eh, sucediendo, se han, se han hecho desde de tiempo atrás. Lo que efectivamente es necesario ir actualizándolo. En, en el caso, por ejemplo, de Zaida, con el, ¿En Santa Cruz? el mandato pasado en Santa Cruz, se actualizó en, en Santa Cruz y es necesario porque, claro, a, a, tenemos eh, nuevas, nuevos problemas, eh, nuevos colectivos y esto al final son muchos colectivos que uno necesita tener una dirección para poder, en, en momentos de riesgo, pues poder actuar, no sí. tener todos los contactos, de eh, ver quién, quién es uno, quién es otro. Eh, y es una es un plan de prevención, ¿no? Que es importante porque si necesitamos un proto necesitamos un protocolo precisamente para eso para que si pasa algo pues podamos actuar lo antes posible y evitar todos los riesgos y, y se sepa qué es lo que se tiene que hacer de qué medios se tiene que disponer Exacto. no tiene que haber una cabeza visible que organice porque ah, el, uno tiene que dar las ante las catástrofes el, lo claro. peor es el pánico no claro. el, Por el pánico una persona tendrá que dar las indicaciones para que después no aquí cualquiera hace lo que la la gana yo creo que tiene claro. que haber una una coordinación y estar ordenado y eso se tiene que actualizar a medida que pasa el tiempo porque ahí nuevos He riesgos y... lo, lo o sea, una vez que lo apruebas eh, bueno o que lo actualizas, como a mí en el caso de Santa Cruz que lo teníamos aprobado en 2001 lo actualicé en 2017 gracias a la ayuda de los técnicos de Protección Civil que hicieron una labor eh, vamos eh, encomiable porque ellos desbloquearon pues la posibilidad de esa actualización y una vez que se actualiza el documento sigue vivo y, y bueno claro. pues al, a los meses siguientes eh, bueno pues está sometido a revisiones y demás porque es necesario ¿no? Sí, yo creo que cada legislatura, una vez debe ser obligado que una vez en, en cada legislatura se actualice, porque no puede ser desde 2001 al 2017, por ejemplo. Uh -huh. O en, en otros casos amor del 99, <laughs> o vete tú a saber. Entonces está claro que debe ser... Pero en ya no solo por no una erupción volcánica, sino por cualquier cosa. Sí, sí, venta... Pero que no se actualice no significa que no funcione. No, yo sé que no, pero que deberíamos actualizarlo. Me parece porque como que está ahí no, que no. <laughs> no No, para no alarmar a la gente, pero está claro <laughs> que debería como mínimo obligar a obligarlo a actualizarlo una vez a cada legislatura pero para sí, 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 eso, eso se se los responsables políticos en cada ayuntamiento y sobre todo el área asignada o las, las áreas en las que están asignadas eh, bueno pues los, los, los planes de protección de protección civil los planes de, de municipales de emergencia pues lógicamente tiene que de, bueno pues tener en cuenta cuál es la importancia y sobre esa importancia pues hacer un trabajo o trabajar para que esos claro, planes se actualicen claro cada territorio tiene sus peculiaridades no cada municipio tiene sus Exacto. peculiaridades hay unos que son más barrancosos permítanme <laughs> la expresión otros que son más llanos, ¿no? Los riesgos son distintos. Y no todos los municipios tienen un plan de emergencia. ¿Volvamos a repetir eso? No todos los municipios tienen un plan de emergencia. Y pues, pues muy mal, ¿no? Porque la ley que dice sobre esto... Bueno, pero para eso también el Cabildo, <laughs> para eso el Cabildo también tiene Don que apoyar a esos municipios porque, o sea, la elaboración de un plan de emergencias municipal es muy costoso uh -huh. porque hay que hacer una serie de estudios, bueno, pues hay que hacer muchas cosas que económicamente también son muy importantes. Y volvemos a lo mismo, hay municipios que sí tienen esa capacidad económica y hay municipios que no la tienen por lo tanto una institución como el cabildo tiene que centrarse en cuáles son sus competencias o en ayudar a aquellos municipios que evidentemente claro. por economía no pueden no, hacer que para, eso está, que, que para eso está para eso está el cabildo Entonces, para cuando el cabildo a aquellos se va municipios que no, otras pues, cosas que no son su, su competencia pues deja de hacer cosas que sí son su el apoyo ¿no? inmediato a aquellos municipios que realmente pues lo necesitan bueno no, no tengo yo la lista menos mal de los municipios que no o, o qué mal que no la tengo ¿no? Bueno, eso, todos preguntarlo pero eso es, es rascar un un, un fisquito. Bueno, chicas, vamos a, a cambiar de, de asunto. Nos vamos a la capital de la isla porque esta ha sido la comidilla en los medios, eh, en las redes sociales. ¿A ¿Ustedes les gusta Juan Luis Guerra, verdad? El me suben Billy Rubino, ¿ustedes saben que el primer concierto al que me dejaron a mí ir solo fue al de Juan Luis Guerra en el Francisco Iperaz en La Laguna? Mira. Ya uno tiene es un sus grande. añitos. Es un grande. <laughs> bueno, eso no lo quería decir, lo has dicho tú. Pero, bueno, es lo que hay. <risa> <risa> hay que alegrarse de que uno está vivo y que tiene años. Y arruga. <laughs> y los ha vivido. Y los ha vivido, que eso lo es lo claro. <laughs> y que me quiten lo vivido. Lo bueno, bailado. También. <laughs> Me pongo serio. Eh, les contamos que la anterior Corporación Municipal de la capital de la isla pagó medio millón de euros, según hemos conocido por, por distintos medios y, y por distintas fuentes, eh, por la realización del concierto de Juan Luis Guerra y de Orillas durante el carnaval. Bueno, la polémica está en que. Mmm, pues eso, que, que es mucho y que de repente en el expediente habían, habían dos documentos eh, con dos precios distintos, eh, la, la actual alcaldesa de, de Santa Cruz, la socialista Patricia Hernández ha dicho que ha incoado un expediente de información reservada para analizar todas estas actuaciones en materia de contratación del organismo autónomo de fiestas de Santa Cruz. Y dicen fuentes municipales que un alto funcionario será el encargado de esta revisión. Por su parte, la ex concejala de fiestas, la nacionalista Gladys León, solicita también la incoacción de este expediente informativo para... ¿Lo para solicitó que todo antes de que la alcaldesa... Lo hiciera. Lo hiciera muy bien eso es, es importante eh, eh, porque claro queda muy bonito que la claro, alcaldesa pero es que ya el, el el partido de coalición canaria en santa cruz de tenerife ya había pedido el expediente mucho sí. antes de todas formas eh, a mí esto no sé eh, viene todo de, aparece de repente en momentos de elecciones eh, nadie habla de llevar a fiscalía nada, sino que, que es que ha sido muy caro, que hay varios expedientes, que muy bien. Yo quiero recordar, ¿tú, tú sabes quién está ahora, no? Eh, de director de Hacienda del, del, es que, ver, del Cabildo. Una cosa es, o sea. Eh, en o sea el pero, pero ¿sabes quién es, no? Sí, sí, no, el, mismo, ¿Quién era? el mismo interventor. Ah, el interventor que dice bueno. que está bien, que está todo perfecto, Vamos que está, que, 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 es que cumple esto, la ley. Esto es una cuestión que, a ver, tú puedes eh, cuestionar si eh, bueno, pues traer a un, a un cantante de la repercusión como Juan Luis Guerra uh -huh. y Orillas, porque en, uh -huh. ese, en ese importe estaba bueno, no solo los, Juan Luis Guerra, los, sino los... sin Orillas, ¿no? Y es todo el importe que cuesta mover a esa gente. Caro, no caro eso es incuestionable, es decir, eh, bueno pues es lo que cuesta traer a esa gente, los resultados de ese concierto. Cuando están en gira eh, son más baratos. Eh, claro, evidentemente cuando lo sacas cuando fuera lo de, su, tu de casa, su gira, te te, evidentemente cuando tú sacas a una persona de ese de esa magnitud y le dices, oye, pues ahora te vienes hasta acá, bien. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo ese concierto a nivel mundial? Que, bueno, las imágenes mundial. de nuestro concierto en, en, bueno, en la Plaza de España con, bueno, sí, no, bueno, no cabían. No, hubo no. mucha polémica con la cifra de personas que, no, bueno, sí, que sí, había sí, allí. ¿no? ¿Cuán cerca sí. eran 400.000? A ver, a <laughs> lo largo de todo el día, a lo largo de todo el día, no, no habían 400.000 personas en ese momento, en el mundo se nos de la Plaza de España, <laughs> imagino, pero. Bueno, eso a punto Fue. <laughs> y, y, y fue la verdad, superó incluso los planteamientos. De, de llegada de personas que teníamos, de hecho llegó un momento que ya no podía entrar más gente a Santa Cruz, no podía no, entrar no, no, más no, gente no. a Santa Cruz, se bloqueó todo porque ya no accedía a más personas. Y lo cierto es que, bueno, pues no hay que valorar solamente el coste de lo que costó, sino la repercusión en medios, la publicidad, el que ahora el propio concejal de fiestas diga que se le ha ofrecido artistas como Maranzoni y demás. Y ¿Por la, qué? Cuesta porque se le no, es, aparte de lo que pueda costar, pero ¿por qué quieren esos eh, esos artistas de ese nivel venir a nuestros carnavales de Santa Cruz? Porque sabe que tiene un, un, bueno pues una repercusión a nivel mundial una vez que vengan, ¿no? Y entonces, pues eso, eh, bueno, eso da altura a nuestro carnaval. Eh, que fue caro, que fue barato? Vale, podemos cu dejarlo Pero cuestionado. Espérate, espérate, una Pero pregunta. la realidad es que ese expediente fue fiscalizado por intervención. El interventor, como bien sabe, tiene eh, bueno, pues la capacidad de fiscalización y además con responsabilidad penal el interventor también y se dio el visto bueno a todos los pagos y a todo el expediente, con lo cual eso está pagado y eso está correctamente organizado. Ese interventor, como bien dice, ahora es... ...por parte del Partido Socialista... Eh, ...bueno, pues le ofrecieron la dirección... ...en el Cabildo, de la, la dirección de Hacienda... ...¿por qué? ...porque es una persona... Eh, ...de probada valía profesional... ...y además, eh, una persona íntegra... ...y una persona que conoce lo que hace... ...con lo cual, si es eh, su... Eh, ...bueno, pues su informe fue favorable... ...a la hora de realizar la, la contratación... ...y realizar eso... ...yo lo que digo es... ...bueno, el SOE nos tiene muy acostumbrados... ...cada vez que llega a un área... ...luego ya cuando ellos salen de las áreas... ...y dejan los pufos... ...ya es otra cosa, ¿no? no ...pero... Eso, ...la pero... diferencia es que nosotros nos callamos y no, no nos callamos porque también nosotros pusimos de manifiesto cositas que habían dejado, ah, bueno, eh, si, yo grandes mi, marrones que habían dejado. Yo a mis áreas me callé bastante. Pues, pobita que eres, porque no, las, cositas... <laughs> yo, pero, yo, pero... Pues, las cositas hay que dejarlas claras y además, uh -huh. cuanta mayor transparencia, mejor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no, luego llegan y ellos parece que son los inmaculados, los que no han cometido ninguna. Eh, bueno, porque hay cosas que pueden llegar a ser ilegalidades y yo creo, sinceramente, que si han visto alguna ilegalidad, que vayan a la fiscalía. Claro, es que eso es importante. Dos cuestiones. Uno, si dicen que está mal el trabajo, háganselo mirar porque, efectivamente, el, el director de Hacienda del Cabildo de Tenerife era el interventor que estaba en Santa Cruz y efectivamente eh, es un señor bastante serio. Eh, y bastante profesional se ha, eh, se ha hablado ahora de la rapidez de, del expediente en la que se hizo y de la rapidez en el pago pero <laughs> pero ahora, o, ahora o se o habla o es sí, no pero es que claro. vamos a ver los contratos que salen y bueno parece que estoy defendiendo yo pero es que es la realidad es igual que ahora el actual concejal de, de, de fiestas que es de socialista y ha contratado que, un montón que, de cosas claro porque los contratos que son artísticos de espectáculos y demás llevan un régimen totalmente distinto no, porque tú no le puedes no. decir al artista no mire espera cuatro meses aquello te pague te dice el artista sí, pues adiós suerte. y quién adiós, me trae los instrumentos claro. hacia acá quién me protege efectivamente eh, tienes que abonar esas cantidades antes igual que tú puedes elegir como ha hecho él nosotros en nuestro en nuestra etapa de mandato desde el área de fiestas hace, se hacía un concurso para eh, que alguien eh, decidiera eh, bueno para que el público general decidiera el cartel de el carnaval. Cartel carnaval este año el partido no, o sea, socialista es. lo ha dado a dedo ¿no? lo ha dado a dedo ha contratado Pedir el una escenario persona, el cartel muchas todo cosas todo ese tipo de cosas cuanto antes salía de otra manera no, era más público y que la gente decidiera el, su cartel de carnaval y ahora no ellos antes, han decidido antes otra cosa. de darle el, el turno a, <laughs> a lázaro que, que es el representante del partido socialista en, en, esta, en esta tertulia hemos, te visto, hemos, sí. visto, <ríe> <ríe> hemos visto también eh, que eh, pues la actual corporación el actual gobierno en la capital reco eh, recogía un premio otorgado a la casa de, del, carnaval. del carnaval vale que, que esto yo entiendo que debería de ser de todos ¿no? <laughs> eh, bueno. ahí debería la, la anterior es que, corporación ¿eh? Ahí sí. está. pero no para lo bueno si sí es ellos y para es lo es que estamos estamos acostumbrados mm. Perdón, compañero, pero es que estamos acostumbrados con el Partido Socialista a este tipo de cosas que además muy coincidentes en, en, en elecciones. Lo mismo pasó con el contrato de limpieza. Ahora con Juan Luis Guerra. ¿Cuánto te costó ir a ver? ¿Te acuerdas cuánto te costó más o menos ir a ver a Juan Luis Guerra de aquella no, época? eran eran pesetas. imagínense ustedes Bueno, en, pesetas, bueno, bueno, sí, pero bueno, en no aquella época bueno, pues, podía salir 10.000, 10, sí, no, 10, 10, bueno, bueno. 30 euros. Del de Michael Oye, Jackson sí me acuerdo que eran 5.000 pesetas. Eran 5.000 vale. pesetas, que era una millonada. A la, en la media, la media, 30 euros. O sea, costó 500.000. ...fueron 400.000... ...estuvieron en, el, en ese día 400.000 personas... dos euros por persona? Ahí lo dejo. Sí, yo creo sinceramente que primero habrá que depurar... ...de responsabilidades, si es que las hay... ...si no las hay no pasa nada, yo creo... ...yo creo que también es cierto que la fiesta o los carnavales en ese caso se gastó más o no, o se gastó lo que se tenía que gastar, pues también había una, había una época electoral. También hay que Dos decirlo. euros por persona. No, vale, yo no, pero vos, <laughs> si yo no me voy a quejar de eso. Lo que estoy diciendo, bueno, eh, yo no, yo he oído a Andrés, Andrés, el concejal, en algunos medios, no ha no ha culpado a nadie, está diciendo que se va a investigar, o en este caso que van a analizarlo. Yo creo que los expedientes se deben depurar, que pufos dejamos todos, todos los partidos. No, de pero decir, aquí no, hay pufos, no, no, no o sea, que pero al, sabe, a, ve a, ve a, ve a razón de lo que decías antes cuando gobernaba el PSOE o cogobernaba el PSOE en, en Santa Cruz. Oye. Que en la laguna también hay pufos y, y el Partido Socialista ahí está callado. Pues no debería. Pues no, Pero el Partido Socialista. El, el o tema sea, es que no se yo sé, yo hombre, naturalmente. Yo creo que cuando se llega a un ayuntamiento, lo primero que hay que hacer es contar las cuentas, contar las perritas, no. como se suele decir. Oiga, esto está bien, y y esto está mal. El remanente es esto o el remanente es el otro. Y después hacer tus propuestas. Exacto. Eh, pasar, pero hay yo por, por lo, por no voy a entrar en polémica con esto, además. Yo creo que a todo el mundo nos gustan los carnavales, a todo el mundo nos gustan los carnavales, la gente del norte se va a Santa Cruz precisamente porque son unos magníficos ver, carnavales. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es el carnaval eh, de la isla. No, 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 no de la isla. O sea, del está el reconocido de interés turístico mundial. Entonces, eh, sí, vamos a ver. internacional, pero, <laughs> Entonces, pero ¿por qué le estamos dando tanto bombo? sí, si yo creo que lo que decía Saida y lo comentas tú también. Si sí, está mal, vaya la fiscalía. Coño, ¿tras? Qué casualidad, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en las elecciones. Hombre, sale esto, este tema. Esto también es ha que... sido eh, un poco propuesto también por los medios que son los que hemos estado ahí en rrr, y de repente han, eh, han rascado. No diciendo y... que amigo, en cinco meses esto ellos no lo sabían, ¿no? No sé. Es que claro, es que empiezas a sumar muchas cositas y te suena un poco raro. Hombre, pero normalmente cuando raro. estás en la oposición también se lo oculta. No estoy hablando en este caso de Santa Cruz, sino en... en... Cinco meses de gobierno sí. ellos. ¿no? vale vamos a ver, aquí la cuestión cuál es. Que, que Coalición Canaria en el último etapa de mandato utilizara los mayores fuegos artificiales ¿Eso lo hacen todos los partidos políticos? Bueno, no, por eso lo Y cuando el área está gestionada, pero igual que se inaugura el parque más grande, o sea, tú como en tu parte, en tus áreas, intentas hacer pues la cosa más visible. Que además lo has venido trabajando durante cuatro años. Exactamente. O sea, mmm, oye, que estábamos gobernando, pero el área de fiestas es de Coalición Canaria y ellos hacen, eh, bueno, pues el bombazo de, de fiestas de carnaval. Sí, pero que se sale, hizo gracias pero, a la seguridad, pero, gracias a las a si áreas. todo, estaba todo combinado, pero... Que eso no es ilegítimo, es no, decir, je, no, cada no. uno, cada, en cada municipio, cada, cada uno de los partidos políticos que gobiernan en un municipio, si tienen el presupuesto para hacerle frente y quieren hacer un fin de fiesta como el que, como el que se hizo, y en este caso en Santa Cruz de Tenerife nuestro carnaval que nos vino un rédito mundial, o sea, oye. Eh, yo lo que digo, suerte que tuvieron la posibilidad de, de desarrollarlo y traer esa, ese, ese cartel de, de cantantes que vinieron en estos carnavales. Yo sinceramente no creo que los votantes, porque haya venido Juan Luis Guerra, hayan modificado su voto tres meses después. No, no, eso es tratará a los votantes. Para como nada, esa, no, pero no, eso no te eso no. es en lo que ha planteado Hombre, si el Partido, malo, planteado el partido a, Socialista. A cuando ya ahí. la vía de que el expediente <laughs> no estaba incorrecto ya se les ha agotado, ya van a la parte moral. Es que es mucho dinero, es que no sé qué. Oiga, no, cuando tú quieres hacer algo importante y además que eh, bueno si ponemos y cuantificamos económicamente el rédito publicitario mm. que ha tenido los la difusión, al de los hoteles era, que estaban no, todas las eso, personas que viajaron, viajaron a valorar, hacia acá de las diferentes islas es que a lo mejor el, 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 el retorno, el retorno isla, ¿eh? fue muchísimo más sí, y vuelvo a repetir cuántas personas pasaron durante ese día 400 mil que pagó fiesta 500 mil directamente ¿eh? 500 mil pagó fiesta mm. Ni un euro y, y pico con cada persona. No, o sea, y lo que ya Saida, que la repercusión y el retorno ha sido inmenso. Y que tiene sí, que haber una premisa ¿no? que es cierta. Eh, se supone que debe de haber controles, ¿no? Eh, que cada administración tiene sus propios controles, que para eso están los interventores. ¿Tú crees que hoy en día una eh, administración creen de verdad que hoy en día una administración no tiene tantos controles? Eh, y en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, un ayuntamiento es tan grande. Con todos los servicios jurídicos que tiene, con el intervento, con la intervención, que pasa por un montón de. Claro, siempre por se puede dar montón. el caso de que funcionarios estén de acuerdo. Pues entonces en se está hacer... poniendo en duda Pero, el claro, trabajo del, del un... director de Hacienda, que está ahora mismo en el Cabildo de Tenerife. Es ponerlo es en poner duda. poner en solfa el sistema entero. El en sistema realidad. entero y, uno, y una persona que han contratado pa, de confianza del SOE para ponerlo en el Cabildo de Tenerife. O sea, mm. que estamos hablando. Nosotros no lo ponemos en duda. Ellos están poniendo en duda ese trabajo. Bueno, a lo mejor por eso este es un, Pero un yo expediente André... de información, reservada. información <laughs> reservada. Encima, porque no, que lo digan. Yo he oído a Andrés Casanova y no está... Yo lo he oído en la C, en Radio Club, bueno, ahí ya hice publicidad. Eh, o en, otras, no importa, o en no importa, otros medios de, de comunicación de donde él no, no culpa todo. o en este caso no sospecha. Dice que van a mirar los expedientes, que no les cuadra. Pero no, yo no veo atacando ni siquiera a Gladys, o sea, Andrés, eh, que en este caso es Andrés Casanova, si no me equivoco, que en este uh -huh. caso el concejal de festejo, no lo veo, no lo he ido atacando a Gladys en este caso, sino hay dos no, expedientes. No, atacado a la coalición, directamente. Bueno <risa> <risa> que es lo mismo pero claro, bueno la gladys, 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 te iba a decir te iba a decir Gladys es la no. concejal de coalición. Claro, pero no, entonces ver, eh, suena un poco electoralista Andrés Casanova cuando estaba en la oposición eh, bueno iba cada pleno diciendo que Santa Cruz era una ciudad insegura que los índices de criminalidad eran una cosa un despropósito constante las cositas que salían por su boca ahora que están gobernando que Florentino Guzmán está de, de responsable del área de seguridad del Partido Socialista Ahora reitera que Santa Cruz es una ciudad segura, que los datos de criminalidad son muy bajos para la ciudad que tenemos. Entonces hay que tener una coherencia cuando estás en la oposición o cuando estás en el gobierno, porque si no las cosas... Eh, no funciona así no, no. cuando tú pierdes la coherencia como, como político y como partido político eso es lo único que tienes ante los ciudadanos eso es lo que pienso yo, por eso cuando yo estaba en ¿Tu la oposición, palabra. porque antes de estar en gobierno en Santa Cruz yo estuve en la oposición y cuando estaba en la oposición yo apo apoyé el reglamento de la policía local de, de la, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que fue aprobado inicialmente por Coalición Canaria y el Partido Socialista cuando yo llegué al gobierno y al área de seguridad, yo continué con ese mm. reglamento que estaba iniciado, apro aprobado inicialmente. Bueno. ¿Sabe qué hizo el contra. Y dices tú, claro, es que... Y encima no solo eso, sino que me responsabilizaba a mí de un reglamento que yo no le había podido poner en una coma. <laughs> vamos a darle el turno a, no, a Lázaro por si <laughs> está el ver, caso contrario. Esta, yo coincido con ella que los, cuando se está en la oposición o cuando se está en el gobierno no puedes, pedir, no puedes perder la cordura. Es decir, si dices una cosa la tienes que mantener. ¿Cara? Y si dices lo contrario y te equivocas, de rectificar. Pero desgraciadamente eso pasa en todas las oposiciones posibles. No. En todas las oposiciones. Bueno, a lo mejor no en todas, pero en casi todas. No en todas, todas las personas. Vale, eso es otra cosa, es cosa, claro, vale, 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 vale. Sí. En el caso de Santa Cruz, en el caso de Santa Cruz, eh, no miro más allá de que lo que conocemos nosotros Santa Cruz, ya te digo yo, que las personas que ahora mismo están ocupando, que muchos coincidían con la posición en el mandato pasado, donde dije digo, digo Diego. Y decían unas cosas que ahora no las dicen. Y nunca hicieron oposición, nunca se responsabilizaron en un montón de cuestiones, se inventaban muchísimas cosas y estar en la oposición no te exime de responsabilidad. Tienes la obligación de, de, de fiscalizar, la obligación de proponer y la obligación también de gobernar, porque la oposición, la oposición también se gobierna. Y el PSOE no hizo ninguna de esas cosas. ¿Qué casualidad que esto sale ahora? Lo sigo diciendo, ¿qué casualidad eh, que esto sale ahora? Me explico, y hay cuestiones que ellos se pueden haber trabajado muchísimo antes, pedir los expedientes, porque los expedientes tú los puedes pedir como nos hacían solicitud de información o ir a mirarlos directamente en las áreas. Y yo nunca vi a nadie del PSOE en, en mis tres áreas durante cuatro años para pedirme absolutamente nada. Entonces, claro, a, lo que pasó con él con el servicio de limpieza, el servicio de limpieza lo denunciamos porque está fatal, está fatal, lo pararon justamente en las elecciones. Santa, ¿Cuál fue el, el, el mensaje fuerte de, eh, del socialismo, de los socialistas de Santa Cruz? Santa Cruz está sucia, está súper mal, fatal, fatal. Contra, entran y firman el contrato. Ahora está perfecto el contrato pero y que lo paraliza, sí, que, lo paraliza que, que, el anterior gobierno, ¿no? Entiendo yo, el no, contrato. No, no, no. Ellos, ellos, ellos cuestionaban denuncian. los informes técnicos, decían ah, no, que vale. había habido un tongo, un pufo, porque los informes técnicos, ellos decían que decían una cosa cuando los informes técnicos estaba clarísimo lo que decían y además avalado además por el, el tribunal de contratación. O sea, no realmente eh, bueno, pues al final ellos después de levantar toda la polvacera, al final han tenido que asumir pues la realidad que los técnicos hicieron bien su trabajo que, la, que la, el contrato se otorgó a una empresa nueva porque en justo derecho ganaron esa, ese contrato y ahora tienen que empezar a trabajar no, con entonces, ellos antes el está mal. ahora está firmado y está Como bien yo entiendo claro. que habrán leído los Pero informes el y el demás. no antes también leyeron los informes <laughs> bueno, <claro. risa> que si fueron no no ellos, transparencia total transparencia total ellos O sea, estaba, todo lo, estaba la verdad que no se ha podido se eh, Puede decir que mm, les haya faltado documentación porque la tenían todas. Hay oposiciones. Y oposiciones, <laughs> que se ha sido un temita muy tal esta semana, que además, uh, saben de lo que hablo, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> Las Ay. oposiciones del Servicio ah, de la sí. Salud, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. <laughs> aquí ha habido hasta una guerra mediática en esta isla, ¿eh? ¿Huh? medios eh, diciéndole a otros, Oye, lo que estás haciendo no o sea, se hace, está mal hecho, oiga, no, Entre aquí. los propios medios... <laughs> sí, sí, bueno... <laughs> Fíjense en los editoriales de las teles locales de esta isla. A fijar. No me ha dado tiempo mucho de ver la tele esta y, semana. Esta semana también tengo a que A que ver, se confunden muchos, muchos criterios y, y, y muchos conceptos desde el punto de vista eh, periodístico. Aquí en ningún momento se ha dicho que es noticia que la hija de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de Tenerife y pieza clave en el apoyo al gobierno de Canarias en, uh -huh. en, en esta comunidad, no se ha dicho en ningún momento que ha aprobado las oposiciones por tongo. Lo que se ha dicho es que llama la atención... Que solo la hija de Casimiro Curbelo, la amiga de la hija de Casimiro Curbelo y la novia, el novio de la amiga de Casimira, de la hija de Casimiro Curbelo, eh, son los que no han tenido fallos en, en un proceso en el que se han presentado miles ya miles de atención. personas. A ver, esto es, no, no hay que ser periodista para que te la nariz te digas, hay, hay que poner el, el ojo en esto. Claro. Luego se dice no es que no lo, los otros eh, bueno, pues, los otros opositores no han denunciado claro es que a lo mejor los otros opositores tampoco sí sí ya este, hay, ya, hay, ya hay empiezan a haber denuncias sí, claro sí, la, bueno se denuncia que la caja eh, de la Gomera llegó abierta <laughs> que la caja ¿Sí? de la Gomera llegó abierta <laughs> la caja con los exámenes de la Gomera y todo esto llegó abierta a ver esto es algo que sí que se tiene que investigar independientemente ¿Para? de que claro dicen no es que los opositores no han denunciado claro los opositores primero que nada no saben los lazos de afinidad Hombre, no, bien, y demás que si sí la puede Gomera tener, a lo mejor es un poco difícil bueno, <laughs> meterte está, con el establishment que claro ¿no? Que, que sí que se tiene que investigar y que se tiene que, que bueno que ver si pudo haber algún eh, fallo en el en el, bueno, pues, todo lo que es el, el tema de, del proceso de cómo llega el examen y a dónde llega y si bueno pues si de eso de esas investigaciones yo creo que bueno pues los opositores eh, también tienen su derecho hombre. ya no porque evidentemente hay determinadas personas que por su nombre y apellido eh, oye tienes un, un hombre sí, se más, dicen que, más, que, el, que la hija de Casimiro Curbelo, no es un personaje público. No, perdón, a ver, eh, si tu padre está en el gobierno de Canarias, es el presidente sí, de una institución bueno, no se insular... Puede, no se puede responsabilizar. Y, y, no, pero oigan... Y no, dejar de presentarse a... No, claro, a que, no, claro que no, claro que no, tiene todo todo, todo el derecho, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Lo que pasa que hay que, que estar... Igual que, que cualquier persona, por dedicarse a la vida política, tiene una fiscalización, nosotros a la hora de abrir una cuenta en un banco, bueno, nos hacen, eh, nos investigan, o sea, es una cosa... Sí. Es, es duro, ¿eh? Sí, sí. Es duro porque realmente yo fui a abrirle una cuenta a mi hijo y tardaron un mes en abrirle la cuenta porque sí. claro, te investigan porque y además tienes, tienes una porción en concreto no puede ser cualquier... claro, tienes la premisa de que eres un delincuente es mm. así o sea ya dedicarte a la política la premisa original es que eres un delincuente ¿no sí Entonces, que puedes que, puede, que puede llegar que a ser corrupto, ¿no? ¿Que eres corrupto <laughs> eres corrupto porque si no no, no se que, vata, que tienes Bien, mucho dinero lo y entiendo que... tienes que bueno no solo evidentemente tienes que ser honorable sino parecerlo ¿no o mm. sea sí. eso como la mujer, la mujer de César, César. sí eh, <laughs> y eso es así eh, bueno pues en el caso desgraciadamente los hijos de los políticos bueno pues, están sometidos a un control que otras personas lógicamente no están sometidas claro. por eso bueno, pues hay determinadas cosas. Evidentemente, si es una posición, luego ya empiezan a decir, no, es que por ser la hija de tal tuvo unos favores previos y, bueno, pues se desarrolló en su carrera, mmm, en su carrera uh -huh. más fácilmente que otros. Bueno, pues eso hay que, hay que investigarlo uh -huh. todo, porque tampoco lo que puede ser es que tus hijos, porque tú seas político o un determinado político con no puede... una determinada fuerza, bueno, no o tengan más prebendas que las que le corresponden uh -huh. eh, y en todos, uh -huh. en todos los partidos políticos. ¿eh? Y lo después que... no incidir tanto en, en las cuestiones personales sino si efectivamente se cree que puede haber algo que esté mal, pues se investiga. Y ya está, pero no arrojar muchas hipótesis. Es simplemente porque, que, que había tu fillo y se puso el ojo que, por cierto, hay que reconocer que esto eh, es mérito de los compañeros de, de Mírame Televisión, ¿vale? que son los que han estado y de, del compañero David Cuesta, que es el que ha estado pendiente de, de todas estas cuestiones. Y, y bueno, nosotros nos hacemos eco de todo esto. Ahora sí, eh, y, este no, y esto no va para los compañeros de Mírame Televisión. Va para otro. Nosotros nunca jamás le vamos a decir en antena a ningún otro compañero ni a ningún otro medio eh, qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Eh, ni vamos a dar lecciones de periodismo cuando no somos periodistas. Ahí lo dejamos. <laughs> No, pero en el caso antes que, lo, antes que el medio... Porque que no, no, es, que, es que una cosita es saber de técnica, de televisión y tal, y otra cosa es la comunicación, que es una ciencia social. y, es, y es, Estamos hablando de, de palabras mayores, ¿vale? Y, y hay que entender las cositas antes de... No, y hay que respetar al fin y al cabo. Hay que todo. respetar. El respeto, sí. el respeto es lo que nunca se debe. Hay que perder. respetar. En el caso de, de esto de las oposiciones, eh, antes que David Cuesta lo denuncian los sindicatos, es decir, hay que decir lo que los sindicatos se, además hacen un vídeo. Sí es cierto que los medios no acusan, pero lo, lo, el sindicato a través de ese, de ese, de ese vídeo que yo a mí me ha llegado, yo no sé si tú lo tienes, sí lo deja entrever que hay un contubernio en el tema de la hija de Casimiro y en, la, y en los, otros dos, los dos, otros dos amigos de ella. La verdad es que la parte de sanidad del Gobierno de Canarias no, sé. no está. Pero mira, yo esto lo quiero dejar claro porque sí es verdad que hay medios y no me voy a meter con ninguno que insinuaban que esto venía por el pacto. Y esto viene, en las oposiciones son mucho antes del pacto, uh -huh. es decir, son mucho antes de las elecciones. O sea, sí, que hay medios que han dejado caer que... Que el, le la le a la, a que el Partido la... Socialista le regala la plaza a la hija por haber pactado con él. Y eso viene, las oposiciones son antes. Es decir, y además, ¿cuánto llevamos en el gobierno, el Partido Socialista como presidente? ¿Cuatro meses, cinco meses? No da tiempo. Sí es cierto que la consejera en su Facebook que además yo, es compañera y amiga Tere Cruz lo dice que va va a intentar de buscar investigar todo hasta lo último y que lo va a ser lo va a ser transparente y que lo va y lo va ah, y lo va pobre, a denunciar si es así lo va a llevar la a la, fiscalía. Ha, sí. ha empezado. Sí. Sí, la ah, sanidad tiene, tiene presiones fatal, internas fatal, también, llevar, también llevar sanidad mm. es un problema mm. o sea y, porque es un problema porque no es, no está bien administrado y hay que empezar a hacer... Porque las cosas se han hecho mal, las cosas se han hecho mal en Hace cuatro, años sanidad? estaba el PSOE en sanidad, ¿eh? Sí, sí. Ahí Oye, lo de no, pero, pero es que las cosas de sanidad bien? en no, pero, están pero, mal desde hace 50, años. Exacto, ¿eh? quiero dejarlo que estuvo dos años, ¿eh? Y a los dos años lo cesaron. No, nada más, pero bueno. <laughs> ¿Dos años? <laughs> ¿Dos años y algo? Dos Mira, años y tres meses. Esta, la sanidad es un, un y, tema... Te, y, y, sí. y por eso Teresa ha dicho que, el, el, que eso es otro borregüelo, que es el armado, que el, las oposiciones de médico las va a analizar y va a ver qué hace con las bases Claro, estas mejor... eran las oposiciones de enfermería Exacto. También se ha publicado que la hija de Casimiro Curbelo y que yo, esto me hago eco de otras informaciones, no es que yo lo, lo, lo certifique, está de jefa de jefa de, de, de servicio o, o, o jefa de, de enfermería en el, en el hospital de, de La Gomera Conchales, es otra coincidencia ahí que... Pero eh, habría que ver quién la pone o en qué mandato se pone es decir, porque está claro que, eh, de, 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 repito, Saida antes lo dijo, que esto eh, viene de antes, Verónica también, o sea, ¿Mm. no estoy diciendo que si sea ventajista, pero hay que ver porque es verdad que determinados medios tienen la diana a, a Ángel Víctor, en este caso, o al Partido Socialista. Porque pongo un ejemplo, y ahora sí me meto un poco en Coalición Canaria, con el tema de los impuestos de sucesiones, que hay un vídeo aclaratorio, que bueno. Eh, coalición Canaria, al consejero de Hacienda, que es el que en realidad elabora los presupuestos o elabora el, el impuesto no se mete con él, que en este caso es Román Rodríguez, no a Canarias. Y sí con Ángel Víctor. Oye, es algo sospechoso también, oye. No, no, también ver, nos pero... hemos metido con Román no, Rodríguez. No, pero, pero Verónica mayor, no, sí, si ahí, no... Ahí entro yo, que a lo mejor estoy fuera de la polémica esta que <laughs> tiene ustedes dos, pero sí es cierto, o sea, es absolutamente eh, terrible que se vuelva a implantar un impuesto que además está absolutamente reconocido que es un impuesto injusto, el impuesto de sucesiones y donaciones, pero, pero además es esa responsabilidad es también que, del presidente, que, que, que claro, es, es claro. que a ver, no, el presidente no, 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 independientemente no. de lo que haga el consejero de Hacienda, el presidente dice, no y se acabó. Yo, sí. Nosotros cuando, es cuando, cuando hablamos, pero yo por ejemplo, ejemplo este, el, de el problema de la termitas, no sé qué, nosotros vamos directamente a Pedro Martín o porque creo que hay un no tope, hay un mínimo. No, pero no vamos a ver. Lo no a un empresario reconocido. No cuando tú gobiernas con alguien y al final la cabeza visible es el es el Igual que cuando gobernamos con coalición canaria, Todas las tortas la Paz, a ver, es coalición canaria el que lleva el peso porque para eso son co-gobiernan, pero mandan ellos. O sea, mm. es así. No, Igual que claro. cuando manda el PSOE, manda el PSOE, aunque tengas un co-gobierno. Y ahí las decisiones de por dónde te dejan ir o por dónde no. ¿Vienen del presidente o del alcalde de turno? Eso es así. ¿O se sentaban en, en el mandato, por ejemplo, pasado, se sentaban ¿Eh? mucho? Sí, eh, y yo eh, ponía mis líneas rojas y decía por ahí no. Y buscaban un ahí ahí equilibrio. No, evidentemente, cuando ya claro. se llegaba, pero sí es cierto que quien gobierna, el alcalde, el presidente, el presidente de la isla. Para lo bueno, bueno y para lo malo, el presidente de la Pero quiero, des, torta. quiero decir que solo se, se la llevaba a él cuando era un, un acuerdo de gobierno. Y con el impuesto de sucesiones, un, en, un determinado empresario de, de, este, de esta isla muy reconocido decía oye es que es normal que los que más tengamos tengamos que pagar pero más pero es que eso no es pero así, no. y por eso el impuesto de sucesiones es para es todo el mundo no, hay un tope. no 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 hay no. Un tope, no 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 si tú heredas si tú heredas la 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 bonificación que estaba claro, actualmente al hay... 99%, o sea, aquí parece que cuando los socialistas gobiernan todo el mundo es rico, pero resulta que las medidas que aplican no les afecta a los ricos porque los ricos que tienen propiedades también tienen liquidez para hacer frente a esas propiedades. Sin embargo, pero a quien por le afecta pero a quien le afecta realmente es al común de los mortales. Que tienen propiedades y no a su Bueno, nombre, también, ¿no? esa es otra, ¿no? Pero también al común de los mortales que sus padres le dan... Es una política fiscal un, que deberíamos aplicar. Un pisito. Un pisito y mm. resulta que no puedes eh, aceptar la herencia porque no tienes la liquidez no, para como luego pagar 10, el mínimo son 10.000 euros con el pisito. Es una burrada. Yo, yo voy a una decir verdad. una maldad. Yo supongo que el señor Plasencia dio ya su herencia. Um, en, en, en vida, porque claro está en bancarrota no, no aparece aquí nada a ver, en deudas deuda las los generaciones posteriores que, pero y además que pero que eso es, es la típica historia de siempre sí, los sí, que, que tienen la, dinero las deudas heredan, verdad también claro pero a ver pero la realidad es que los que tienen dinero también tienen un sistema eh, jurídico alrededor de ellos para no pagar tira, efectivamente <laughs> tienen lo que no puede tener el común de los mortales los precados lo somos cual, nosotros dicen, no, es mío. que vamos a subir los impuestos a las grandes herencias y las grandes de no sé qué, resulta que toda esa gente, desde que tú le subes el impuesto, hacen esas cantidades de dinero, fa y se van. Pero es un sitio. problema de política, de política fiscal de este país. No, pero. Que deberíamos pero atajar, eso, que, de que, por eso por eso que también. Es, pero que, que es un económicamente poco económicamente más importante. Antes, dio, antes dio tenerlo, el... tenerlos, tenerlos cogidos y que de alguna manera paguen impuestos de alguna manera a que no paguen de ninguna Pero yo, por ejemplo, si yo he 100.000 mil euros. Entiendo que debo pagar algo. Está claro que no pagar la mitad de los 100.000 euros. Pero, pero entiendo, es que de los 100.000 euros qué? que tú heredas. ya han pagado, pero, pero, pero espera, es que los 100.000 euros que tú heredas ya han pagado. Aparte que tú, a la hora de recibir ese dinero, pagas Hacienda como todo el mundo. ¿vale? Pero es que el, no, el impuesto. De donación, en, no, pero es que el en metálico, el amor en un. Sí, sí, eres, siempre pagas Hacienda. De Hacienda, sí, sí, en, sí, de no, hacienda de los... no te <laughs> escapas nunca. Bueno, pero el impuesto. Bueno, el común de Bueno, hay algunos que se No, algunos escapan. El impuesto de donaciones y sucesiones es un impuesto puesto más. Aparte de lo que te cobra Hacienda. Y ahí está la injusticia. Claro. Porque además de mm. esos 100.000 mil euros, tus padres o tus abuelos ya han pagado Hacienda mm. por Todo. cada año que han ido recibiendo y han podido ir ahorrando ese dinero. Han tenido que pagar en su momento el impuesto de patrimonio, han tenido que pagar una serie de impuestos. Y cuando a ti te llega, ese dinero ya ha ido siendo eh, sujeto de impuestos una y otra vez. Y cuando tú lo recibes, que dices tú Dios mío, a lo mejor te saca de la miseria en, en, en esa herencia, dices, bueno, pues al por final es no la puedo aceptar. Porque tu padre o tu abuelo ha trabajado toda sí, la no. vida. Es la manera de que poder. a lo mejor de, de no poder salir nunca de una situación precaria, ¿no? Nunca, o sea, a lo no, mejor... que se la empeora. Se la empeoras, porque lo hereda al final lo que digo, la, 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 las siguientes generaciones y le estás Hombre, haciendo yo, una deuda para toda su vida, que al final dice, renuncian. Nos quedan, miran, nos, no me des nada Nos quedan cinco minutitos, cómo se nos pasa el tiempo aquí eh? favor, Y más cuando sí. te enristas ya, ya... No, Quiero que den sus aguacates de, de oro y sus cáscaras de plátano pero eh, este fin de semana es el día n eh, son las elecciones generales aquí tenemos una candidata al, al Senado, este programa lo verán dos días seguidos sí, y, y no, ya no no, tengo que reconocer no, no ha hecho campaña. Sí. Evidentemente, no sé no. porque sí, si no, sí, ya sí. le hubiera dado yo leña, pero no, ha estado. Pero yo quiero que, que hagamos una pequeña fotografía así antes, que, que bueno, ya veremos lo que, lo que sucede. La mayoría de sondeos publicados eh, hasta el momento eh, dan la victoria al Partido Socialista, eh, pero la situación de los bloques continúa. Eso lo decíamos nosotros en el estreno de este, de este programa en el, en el primer editorial: que los ciudadanos no hemos votado mal, que se iba a producir el bloqueo, que, que, que tienen que pactar, eh, que el mensaje que nos llega es que hemos votado mal y de eso nada, eh, son otros los que tienen que hacer el, el trabajo, ¿vale? Eh, bueno, pues pre previsiblemente en estas elecciones va a subir Vox y se descalabra Ciudadanos, eh, parece que el Partido Popular y Unidas Podemos se mantienen eh, más o menos igual y los sondeos les, les dan un buen resultado en, en, cual, en Coalición Canaria. Lo que pasa es que, claro, estos son a mí me da miedo sondeos encuestas. Si nos uno, daban cero antes y conseguimos dos. Si ahora un... les dan los tres, me que te, te van me está a dando ser Nos dando un poco de miedo. Ahora tienen dos. <laughs> bueno, al no, cuatro. Porque si es cero y nos no dieron dos, imagínate. No, yo creo que, bueno, que las encuestas al final. A ver, el problema con las encuestas y es, es la eh, cómo se ha denostado la encuesta del CIS que te, se entendía <laughs> que, que bueno pues era una de las, de las encuestas más, más, fiables. más fiables y más serias y por bueno por el nombramiento porque cocina, ¿no? eh, <laughs> yo siempre lo he dicho yo bueno pues hay personas eh, independientemente de la formación política de la que representen cuando tú accedes independientemente de la formación política a un determinado puesto tienes que ser honorable y dejar pues bueno pues las políticas. Y así, eh, bueno, pues, yo respeto mucho a determinadas personas del Partido Socialista de Coalición Canaria que, bueno, pues se mantienen dentro de sus márgenes. Uh -huh. ¿Cuál es el problema del sí? Que bueno, que Tesano no ha mantenido esa, esa forma y entonces, pues se cuestiona todo el sistema del sí. Pero al final, independientemente de que no hayamos llegado a esto por evolucionar un poco, al final las, las, las únicas encuestas que valen son las del día de las elecciones, con lo cual, pues bueno, sí, pues ahí cada uno, porque cuando tampoco se cuestionaba nadie, se creía la... Nadie se creía vale, las encuestas. Sí, sí, Entonces, bueno, pues llegaremos. ¿Alguien quiere, alguien ¿Alguien quiere hablar? hablar? Mira, debatir sobre hablamos, una... hablamos de elecciones y apareció la señora gallina. Sí, está de acuerdo. Está son, una son una familia que, que hay un aquí. Gallo, ¿eh? en, es un gallo, Es un gallo. No, es, no, gallo. es una gallina, los gallos. No, es, un gallo, pero... es un gallo, es un pollito gallo. Es un pollito. Después te fíjate. cuento por qué lo sé. hagamosle bueno, vale. Hagámosle Genial. caso. Vamos a dejarlo así. Pues mira, el gallito que vino por aquí es el segundo que nos aparece. En, en este programa somos gente muy, natural, <laughs> gente muy natural. Bueno, pues a partir del 10 de noviembre, lo que está claro es que ningún partido probablemente obtenga la mayoría absoluta, con lo cual nos vamos a volver a ver en la misma situación que hemos visto antes de las que elecciones. Los ciudadanos no hemos votado mal. ¿eh? Entonces, no, 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 claro que no. no, 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 no la, la gente la vota, las opciones las que, que, que están sobre la mesa. Y en ese sentido, pues ahí es donde hay que tener, eh, bueno, pues mucho, mucha mira política para no volver a estar dentro de tres meses en la misma situación. Yo confío Tenemos que, que no. va a haber más responsabilidad. Yo confío porque, verdad, ya sería eh, un, 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 una cuestión de, de cambiar, que la, no ley electoral y es de cambiar la ley electoral, <laughs> de cambiar a todos los políticos, que tampoco es justo porque no todos. Mmm, seguramente hay muchos que queremos tender más puentes que mmm, separarnos pero yo confío en que va sí además en este momento es importante no esto de que tendamos puentes y yo creo que es muy importante y ceder sí, y los puentes pues, cuando se pueden tender porque evidentemente no puedes tender pero un... no nos nos unen más yo creo que de verdad No, hay muchos partidos que sí pero digo yo no por ejemplo, por ejemplo en el caso de los independentistas no puedes tender puentes con esa gente mm. porque sabes que esa gente te va a, a, a dinamitar cualquier puente que puedas que puedas plantear entonces oye hay que ser muy coherente con quien se pacta también y ante eso eh, pues no centrarte en decir oye, quiero gobernar a toda costa y para eso necesito el voto de estas personas que lo único que van a dinamitar es el sistema democrático español. ¿no? A mí no me preocupa tanto el, el pacto, no me preocupa porque de verdad confío en que, que va a haber más responsabilidad esta vez. Me preocupa el gobierno después. Uh -huh. Yo no voy a meter contesanos ni lo voy a defender, pero las anteriores las clavó, ¿eh? En las anteriores ah, las clavó. Se o sea, yo no me creo tampoco... Es verdad, yo coincido con ellas en una cosa. La mejor encuesta es el domingo cuando se abren las urnas. Uh -huh. Porque yo estoy convencido que todavía hay gente hoy que está indecisa. Y está indecisa no por, por quién va a votar, sino si ir a votar o no votar, que eso, eso es más grave aún. Entonces, yo depende de la abstención. Yo creo que la gente tiene que ir a votar. Animo a que todo el mundo vaya a votar. Eso lo decimos nosotros en nuestro editorial hoy, que hay que ir a votar contentos. Sí, no, vale. Hay que, aunque, 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 aunque tengamos ir votar, que ir diez veces más, hay que ir a votar contentos. Porque lo malo es sería no poder ir a votar. Eso. Y vale, aunque, aunque es vaya... mejor votar ¿Me 20, 20 veces Mira, votar que obedecer. Vale. Y aunque, aunque, aunque ¿Vale vayas a, a votar enfadado, aunque vayas a votar Pero enfadado, tienes que ir a votar. Eso claro, 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 aunque estés enfadado, vete a votar, que es mejor votar que y, obedecer. Y yo con Repito. el tema de los independentistas yo creo que cuanto más le imponga y no estoy hablando porque yo, el PDK, para mí no tiene ningún respeto, o sea, para mí es un partido que no tiene ideología, y un partido sin ideología es un partido que para mí no tiene respeto. Y es un partido que está, se hizo a base del poder y está con el poder. Sí es verdad que Esquerra tiene, un, tiene una ideología, es verdad que son independentistas igual y que hay que marcar, hay que defender el derecho del Estado, pero tienen una ideología. Entonces con ellos están igual, yo que con Rufián, es verdad que he visto los vídeos cuando la armaba, que armaba los pollos en el Congreso. Pero sí es verdad que últimamente le oyes oye sus intervenciones y, y a veces tiene más, más capacidad o, o tiene más, su discurso es más de Estado que otra cosa. Mira, mi Rufián, Sin es que defenderlo, yo que sé que su ideología un, es la que es. No, o sea, pero que, quitándole su, la ideología, opinión, porque perdón. yo no creo que. O sea, mm, Rufián es eh, un elemento en sí mismo. Rufián parece moderado en este momento. Pero Eso porque está viendo, está viendo que Eso cuando no, tú pero en este enciende, momento, enciende, en este momento, fíjense cómo, claro, cómo lo hemos pero hecho porque, de mal todo, que Rufián está, parece moderado. Siempre ¿no? claro, pero porque ya está está en carne propia, ya están sufriendo en carnes propias todos estos políticos que, han, que se han dedicado a, a ensalzar la agresividad, se están dando cuenta que se les está Y la polarización, de las manos. que lo de la polarización que se les es, es un problema, está tapando de las eh. manos, ya vimos, bueno, pues, pues cómo lo trataron cuando iba a ir de y a partir de ahí ha cambiado un poco su actitud porque ya está viendo que Incluso a aquellos que ellos consideraban que, que, bueno, que estaban jaleando y que se consideraban ellos eh, lo, los capitanes ¿no? de, esta, de esta masa, pues se le ha vuelto en contra. No, aparte... Porque cuando tú enciendes esa mecha... Es una mecha que enciendas pero no sabes cómo va a acabar. Y eso es lo que se está dando cuenta Rufián. Y de ahí que su debate bueno, se, se ha ido a las su... manos ya. Eh. Se les ha ido a las manos. Y de ahí que se esté moderando porque sabe sabe claramente que la gente que está en las calles ya no responde ni ante ellos ni no. ante nadie. Mira la cesta, cómo están atacando a los periodistas de la cesta. Ya es una turba. No, y de, que de, de, no de cualquier medio, eh, que esto... Sí, sí, excepto de TV3, ¿no? Pero eh, es que aquí, una, es una por turba cierto, no es yo debo de decir que hay que solidarizarnos y que el derecho a la libertad de información eh, y a la libertad de opinión debe de estar por encima de todo y eso lo debemos de defender todos en cualquier momento en cualquier circunstancia. Todavía sí en es la, la ¿sí? utopía partiendo de la utopía que los medios de, de información y determinados medios de información que ahora son agredidos no han sido todos los eh, todos los objetivos que no. debieran haber sido y ahora oye pues están recibiendo lo que han dado. No, aparte que ellos no, aparte, <laughs> que Torra, uh -huh. <laughs> sí. aparte que Esquerra sabe que Torra es incontrolable es una persona que yo, yo no voy a opinar más de, de lo, que, lo que creo de él, pero está claro que pasen, cuando pasen las elecciones Torra dejará de ser presidente. Y aparte hay que decir una cosa, yo parece que soy de izquierda, que no lo soy, o sea, soy del sue pero ellos han quedado en España, ¿eh? los del PDK han huido, bueno, los de la CU que también se fue la Ana Gabriela aquella sí, sí, pero que, los de que han quedado que cada o sea, presidente que va llegando es peor que el anterior exacto, porque cuando entonces, decía pues, puigdemont puigdemont es malo es el diablo y tal pero llegó el Torre y el Torre está todavía peor está más loco torre, el, entonces, el siguiente que queda porque esto va escalada no y cada vez va llegando un loco peor entonces dices tú eh hey, tío, pues el siguiente yo quiero que yo, yo tengo mi opinión yo creo que el, joder, no es ventajista sí. ni mucho menos yo sé que estamos en campaña yo creo que el problema de Cataluña o oh, 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 cuando es por pasa por un presidente de Esquerra en Cataluña Sí, porque está claro que va a ser la fuerza más votada, PDK va a desaparecer, o sea, se va a quedar residual, total. Y un, y un gobierno socialista en el, en, en, el estado, en España, o sea, yo mi opinión creo que por ahí se va, se puede ir arreglando la, la historia. Hombre, sería a lo contrario normal, No, pero... no, no, lo digo simplemente por, por el tema catalán. Yo creo que, yo creo Casado, que si los socialistas en bajado... Cataluña hubieran apoyado a Ciudadanos en su momento no estaríamos con estos lobos. tú crees que ciudadanos se merecía lodos? ese apoyo cuando Por supuesto no se quedaron? Que sí, visto. No, pero hombre, que no se quedaron. hombre, porque ustedes no los apoyaron y si no pero tienes es... el número es lo mismo que les pasa ahora, ustedes no consiguieron el número para gobernar y evidentemente pero nuevas decir, elecciones. Claro, pero que, es pero que, decir, que, que... ¿sí? Inés Arrimada se fue de, de Cataluña, o se fue del Parlamento. Sí, que yo, pero porque y... no estaba gobernando, pero, pero tenía la, la que posibilidad la si hubiera si hubiera podido gobernar con el Partido Socialista, que es necesariamente, o sea, la situación en la que estaba Cataluña era eh, para el Partido Popular iba a apoyar a ciudadanos en Cataluña y fue por el Partido Socialista por los que sigan gobernando los que están gobernando porque, y eso tienes que reconocerlo, pero, sí, sí, y sí, ahí no, es donde hay que tener altura de mira ¿pero tú crees ante que un, es, un gran problema ante un gran problema quitando ya a inés y demás porque si eh, Pedro Sánchez vuelve otra vez a no llegar a un acuerdo para poder gobernar en el caso hipotético de que ganen las elecciones qué va a hacer se va a quedar en la oposición no acabará yéndose hombre, es lo pero normal porque ha, pasado tiene, ser, ha, ha pasado de ser presidente a estar en la oposición eso es algo lógico y normal pero yo creo, mira, te pongo el ejemplo, hay z a lo han insultado en Cataluña antes de esto, oye, que yo recuerdo mítines donde lanzaban huevos al pobre, chicos. No, no, es <laughs> sí, estamos por eso, sin por tiempo. Esa responsabilidad estamos sin tiempo. Eh, a mí me hubiera gustado que comentáramos un poco sobre el debate, el último debate electoral, eh, sobre el partido nacionalista vasco y

una es le dio que, un viaje a Vox. Exacto. Una es que. Es que ese va esa iba a ser mi. Ah, pues, mi pues venga, vamos. Ah, Aguacates de oro y Aguacates de oro y cáscara de plátano. Porque yo. Dos cosas. Un una pacto esa, <risa> Una es <laughs> esa, que él dijo lo de Vox y, y, y totalmente. A mí es verdad que, que vos se le está yendo la, de las manos la, el tema, diciendo que va a ilegalizar el PNV. O sea, empezará por. A <laughs> bajar a bajar. Con Cortegas, es, es peor, que yo sé yo yo lo que creo que es peor. Y luego, en el debate de Televisión Canaria. Dijo una cosa que Alberto Rodríguez no estuvo mal, estuvo en un discurso llano, donde dijo lo de la reforma laboral, que Héctor dijo que sí, y Ano Ramas dijo que la apoyaría. Y yo, que soy socialista, pero también soy sindicalista, creo que la reforma laboral tiene que irse al carajo. Y la ahí, ley mordaza. Pues, yo, también, también ah, también, mira, ¿tú, tú también. Te ¿Has leído esa ley mordaza? Porque a mí ¿Eh? lo que me encanta es que la gente habla No, la ley a mí mordaza, lo que me pasa que con la ley mordaza es, la ley es que es una ley... ciudadana, que es la ley de seguridad. Que engloba ciudadana. demasiadas no, cosas. No, no engloba demasiadas cosas porque son cinco páginas, que tampoco es que te tengas que leer un libro. Y eso de la ley mordaza, porque a mí me indigna, sinceramente, me indigna. ¿Por qué? Porque estaba en seguridad. Y resulta que esa ley de seguridad ciudadana, que por dos artículos que ya no sé te pueda... Dónde. Que no te pueda.. Eh, bueno, pues manifestar de manera agresiva a las puertas del Parlamento, a las puertas del Congreso, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o que no le pueda sacar la foto a un policía que se vea a la cara y digas dónde vive, eso es la ley que denominan Mordaza cuando nadie se la ha leído y solamente tienen un sí, argumentario. ¿Por qué? Porque esa ley también permite luchar contra la, prostitu la prostitución que fuera sí, de los yo, colegios, mira, contra la inmigración, contra la tenencia de armas, son muchas cosas que creo... tiene esa ley en pequeños artículos que se basa todo en un argumentario del Partido Socialista con la ley Mordaza y bueno, de los no viene precisamente del no perdona es que sí y eso simplemente tienes que hablar y acercarte a la policía para que vean que esa ley la ley de seguridad ciudadana es una ley muy importante. <laughs> es una ley muy Mira, importante. Ahí ahí, ahí me has dado hombre. Cuando quiera verte. Porque hombre, oye, que son cinco páginas Eso de ley, va, va que son cinco mi... páginas de ley y que nadie, nadie, cada vez que le pregunto, pero tú te has leído esa ley? ¿Tú te has leído esa yo ley? Yo no, entero ah, no, Amigo, amigo no. ¿tú? ¿tú te has leído esa ley? ¿Te las por parte? te las te pongo, te no ya está. que a que yo que es lo que me indigna? Nadie se ha leído las cinco dijiste, páginas de la de la la Seguridad buena, Dijiste la parte o sea, buena. Saida, ahora cada vez que pues yo quiera verte así, que pero vale. Mira, yo te compro las <risa> telas, <risa> que son o sea, cinco así. páginas. Son no, pero no, no sé, pero yo te compro, compro los de los policías. Que no, que no lo, pero ahora que que de la, te la lees para si, no. que veas que por dos. Bueno, chicos, perdón. Pero si necesitamos el aguacate, que ya estamos fuera. Te pongo el ejemplo de los sindicalistas, porque de los partidos políticos. Los sindicalistas. ¿Qué? Por esa ley, a veces no pueden manifestarse en determinados sitios, porque ¿quién, quién marca que un sindicalista, por ejemplo, quién marca que un sindicalista o quién cataloga un sindicalista se, se manifiesta agresivo o no agresivo por esa pero ley agresivo, no agresivo, pero, no, pero no estamos hablando de sindicalistas pero no pero te pongo el ejemplo de la ley, pero te pongo el ejemplo si un sindicalista viene y se quiere manifestar yo qué sé eh, 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 sanidad que es lo que se lleva de moda sí. ahora en o sea, el parlamento de Canarias que ya chicos yo es que no quería cortarles hay, hay, ahora en este es que momento hay un hay un, un límite un, una déjalo zona déjalo grabando porque recuerda las imágenes recuerda las imágenes de ese congreso en donde tuvieron no? que sacarlos con helicóptero del techo porque no podían acceder a ellos para ayudar A la gente para que saliera del Parlamento catalán. O sea, por favor. Bueno, y chicos, por eso más se inventó vamos, la independencia. Vamos a darle. Para, ¿Te acuerdas? Ah, la independencia se inventó por el tiempo no, que se llevaban no. los políticos. Cuando a ver, más que... a mí, chicos, aguacate de oro, cáscara de plátano. Verónica. Gracias. A que que no, no, que Pero con esto, conspera, sí. con esto vamos a volver la semana que viene. Que ya con la ley ya. de seguridad ciudadana, todos leíditos. Ya no, ya, cada vez que yo quiera que Saida se enfade, voy a decir: Ley, <laughs> <requen> Te acabarás estrangulando ¿sí? en público. Ya verás. Eso sí, eso mordaza. Sí es Mira que ¿esa? igual <requen> luego me gusta. No mordaza. Mira, tengan cuidado que igual luego me gusta. Y al público a lo mejor también. Al público le va a encantar. Venga, vale. ¿Cuál es el plátano? Eh, la, cáscara, la cáscara. Cáscara de plátano la de, de, la dicta, de Verónica no, 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 Beceguer, candidata la al senado de coalición Canaria en estas elecciones. Eh, al partido de Vox, vale, que no no tenía por qué darle más publicidad, pero creo que hemos luchado muchísimas por conseguir unos derechos que creo que de las cosas que hablan es mermarlas, ¿no? Y que hay que tener que cuidado con las fake news y los, y los datos falsos. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, yo creo que hay que rascar un poquito más, leer bien. Yo eh, respeto a aquellas personas que quieran votarlo, pero me gustaría que también rascaran un poquito, leyeran un poco más algunas cuestiones que creo que merman mucho las libertades. Eh, y, que, y los derechos que hemos conseguido Suprimir para tener, la autonomía. Para tener una, una convivencia, para tener una igualdad de oportunidades, y yo creo que eso ha sido una lucha de nuestros antecesores, eh, de padres, madres, abuelos, de muchos políticos y muchos partidos políticos que se han puesto en, en común. Eh, eh, objetivos de eso, de conseguir muchas muchas libertades. ¿no? Eh, y ahora mismo, con este tipo de partidos, que creo que se le ha sacado un poco de mano también el PSOE, que yo creo que el PSOE le interesó un poco también. Esto es una opinión, que yo creo que al PSOE le interesó un poco. polarización. Sí, polarizar esto un poco para. Mira, que eso decían de Rajoy y de Podemos, ¿eh? Bueno, no sé pues, ¿qué, ¿qué quiero decir? Yo creo, yo creo que se está yendo un poco de Yo creo que se está yendo un poco de las manos y creo que debemos de llegar a un equilibrio, de buscar, como decíamos, las cosas que nos unen. Y yo creo que una de las cosas muchas que nos ha unido es la libertad de expresión, libertades que hemos conseguido con respecto a la mujer, con respecto a colectivos como el LGTBIQ. Eh, yo creo que el, 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 la evolución y el futuro está en, en la convivencia y en respetarnos y en tener una igualdad de oportunidades a nivel autonómico a nivel de personas y a nivel de muchísimas cosas más y el, el aguacate de el oro? aguacate de oro es para el colectivo de, que está luchando por las pensiones cierto? Eh, porque ahora hablamos mucho los políticos ahora en... Que yo llevo en un Estado. par de semanas detrás de ellos y no hay manera de conseguirlo. Bueno, para, para mí sí, parece, no, para. parece una dirigente del show, ¿eh? Has ha dado la, el <laughs> aguacate y el, el, la cáscara de plátano, Pero mi amor, es que, es que ustedes tienen comprado los lobbies, unos lobbies que se piensan que... que, 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 Oye, que es la es que izquierda la, son esos lobbies. que de la derecha y, tiene comprado el, el de la economía, ¿eh? eh <laughs> así que, que desgraciadamente nos toca salvar Mal, los problemas. Pero yo creo que... Ni Coleción es facha ni el PP es falla, ni ustedes son, ¿Qué te quiero decir? Que, que al final somos un partidos coherentes que yo creo que es verdad que nos une muchísimas cosas más y nadie debe de comprar esos lobbies y menos colectivos que además están luchando muchísimo más y que nosotros lo elevamos porque esos colectivos porque esa es la, la democracia y esa es la política, ¿no? Elevar lo que la gente quiere y esa es responsabilidad nuestra. Entonces yo quiero de aquí eh, ponerlos, reivindicarlos a ellos, que ahora aunque en elecciones hablemos todos de pensiones que, que, que creo que todos también tenemos que, que lucharlas, y sobre todo las no contributivas, estamos de acuerdo con todo ello. Ellos están ahí no solamente luchando por las pensiones de, 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 las de ellos, ellos no, no, sino la, la, la las nuestras. nuestras de los jóvenes, que me, me gustaría aquí que los, muchos más jóvenes y muchos más nosotros los apoyemos, porque eh, no solo miran por ellos, sino por el futuro. Así no, que no, para ellos mí no están mirando, están mirando por nosotros. efectivamente por nosotros. efectivamente Por lo cual, mmm, felicidades y de aquí todo, todo el apoyo, por, además seguro que es por parte de todos, sí. los abogados mm. saludamos todos, porque son un gran ejemplo de lo que es la participación, lo que es la democracia y lo que es la lucha por... Eh, por los servicios, por la para la igualdad y, por, y además los es un social, colectivo ¿no? un colectivo de, de votantes eh, importante en este país. ¿eh? Eh, uno no puede meterse con, <laughs> con los jubilados así, porque sí, porque son un número importante de, de votos y siempre van a votar, ¿vale? Que, que esto es algo que nosotros repetimos desde nuestro editorial. Pero son muy fieles a Votar, 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 votar. Hay que ir a votar. Son Contentísimo. Muy a sus votos. Tenemos sí, que no, ir a votar. No, no, no. Gracias, Verónica. Eh, supongo que hablaremos muy pronto y, ver, y veremos después de, de esta semana cómo, cómo queda. Si todo, estoy ¿no? viva. Saida <laughs> <laughs> es? González. Pues Mira, mi, mi cáscara de plátano se la doy esta vez al ministro Ábalos. Porque con los datos de desempleo que salieron, eh, tuvo la brillante oratoria. Por cierto, que no lo hemos dicho, ha subido el paro también en el sí, archipiélago. Sí, sí, te terrible. O sea, los datos del paro son terribles. Eh, terrible. 5.600 eh, Que los datos vez. del paro van íntimamente relacionados con el sistema de pensiones. Por eso es todo un círculo económico que una cosa no se puede quitar de la otra, ¿no? y, y bueno, pues el ministro Avalos nos eh, amenizó con esa gran frase de es que claro incrementa el paro porque la gente se apunta al, re al paro porque tiene más eh, mm, posibilidades de encontrar un trabajo. Yo creo que se hizo sí. un lío en yo ese momento. Se confundió. No, pero, oye, yo creo que se confundió, No, pero oye, con una cara de póker que yo sinceramente se confundió, ¿no? Mm, no lo dudo. Yo creo. Que él. Lo dudo. Eh, no está grado fenomenal de plata. esa es mi caca de plato pues, de plátano porque creo Pero que se cubrió, se cubrió de gloria a lo grande sí. y mira pues mi aguacate de oro se lo doy a todas esas familias que tienen niños con discapacidad intelectual que, bueno, pues cuando se habla de las ayudas sociales o los beneficios sociales que, que, que reciben, realmente son mínimos para las necesidades que, que tienen estos Irrisorios. niños y para poderlos sacar adelante. Y, y bueno, pues el esfuerzo que, que hacen estas familias que tienen un niño con discapacidad y, bueno, pues todo su desarrollo, porque no solamente la infancia, es toda la vida de, 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 sí, de, de tu menor, ¿no? De de tu men abierto exactamente. Abierto. Eh, pues ahí sí que pido, eh, bueno, pues... Eh, una mayor implicación de las administraciones para que todas las ayudas estén coordinadas y al final el objetivo sea ayudar y sacar adelante a estos niños y ayudar a la familia. la familia y no que cada uno venda que tiene una ayuda, que tiene un tal, que tiene una colaboración con no sé qué asociación, pero al final en los lugares donde se tiene que tener esa, ese apoyo, que es por ejemplo los colegios, no se tenga ese mm. apoyo. Y hay martirios burocráticos, martirios eh, burocráticos que deberíamos de evitárselos eh, a efectivamente a todos. Que ya a la de por si sí la familia y, tiene un doble y, trabajo encima. Sí. Y, y para ellos para ello mi aguacate de oro. Muy bien, nos, nos unimos nosotros. Yo el Lázaro. aguacate de oro para esa gran superficie de supermercados que está intentando, que se ha marcado como objetivo de aquí a cuatro años acabar con el plástico, que eso es un problema grave, ya que los otros... Suscribo las dos aguacates de oro de ella. Y la caja... de climático? No, total. Entre otros lo vi que tiene comprado. <laughs> No, hombre, no. no, en eso sí es sí, verdad tiene que tenés... del alma. No, <laughs> no, eso tiene que ser transversal. No, yo hombre, no, no, yo creo que lo hemos ido trabajando <laughs> todo. Yo creo que precisamente Coalición Canaria es de los que ha apoyado el tema del cambio climático. No, el PP también, no. Sí, sí, sí. Que no le tenemos que Pues no. Porque precisamente dicen que es un lobby, precisamente. Y luego la cáscara de plátano, pues. Es que no se tiene que. Dársela. ¿A quién se la podemos dar? No. no, se la daré también a vos, como, como en este caso la compañera, porque de luego está creando una xenofobia en este país que es lo mismo que los catalanes, que antes decía Saida, está creando a una serie de gente que es incontrolable, ¿eh? porque ya compran todo. O sea, tú, yo en el Facebook que suelo estar mucho. Eh, ves gente que está compartiendo cosas, de, de, de en este caso de, de vos, que te dice, pero si esto no es verdad. Y gente muy joven. Y, ¿Y luego le pone, lo que, y luego lo peor es que le pone, joven que yo le pones el tío, no por ejemplo, Iván Despinos a, a sí, andar, directamente. Pero tú sabes cuál es el pues, problema? Que hay veces no que una cuando educación, nos dedicamos no. todos a hacer, y además es una cosa contagiosa, nos dedicamos a hacer la política del buenismo, llega un grupo como esto, que deja de ser buenista y va diciendo mm. cosas que la gente, eh, llega un momento que, que la gente quiere esterilizar cosas que no es el buenismo, ¿no? Y va cogiendo, yo me acuerdo en Italia, se 20 años que cuando estaba la Liga Norte todo el mundo se reía de la Liga Norte y ahora están gobernando. Ahora están gobernando sí. en Italia, sí. con lo cual... Bueno, han sido, eh, ha sido destituidos ya, ¿no? No, bueno, sí, pero están están ahí, son una fuerza, una fuerza que sí, tiene, tienen... una, una representación tremendo, ¿no? que ha creído no. creciendo a lo largo de los años de manera exponencial, ya te digo que hace 20 años la gente se reía y resulta que no, hay que reírse de ese tipo de, de ideologías porque van calando no, no. en la gente no. que quiere tener una, una expresión que realmente no se corresponde con, con las políticas buenistas que, que, se, que se están desarrollando actualmente y al final esa gente empieza a tener... Por son de políticas de miedo, de odio. Sí, y pero ahí claro, no, pero el buenismo no, no. Yo, yo no creo que sea un tema de política de buenismo. No, no, es que la política buenista es aquella en la que todo está bien hecho y nunca se habla de las cosas que están fallando. Y como no se hablan de las cosas que están fallando, no se ponen medidas pero para que la gente no vea... no se entiende que, se que se están... todo falla. Claro, ahí está no, el problema. Pero es que el problema, el problema es que nada falla. Mira, yo, yo pongo un ejemplo y ya, no, ya sé que nos vamos con el tema el el debate una vez antes no, de, antes, antes llegan las cámaras y todo los compañeros ya están apagando las cámaras nosotros nos quedamos aquí y ya. antes de llegar el sol el gobierno un un debate de Junqueras con Borrell Borrell con argumentos lo desarmó y no no estoy diciendo mentajitas sino que verdad yo soy yo soy admirador de Borrell siempre lo he sido y lo desarmó. Me decía no, pero ustedes, ¿dónde van? Fuera de España. ¿Dónde van? ¿Ustedes, Europa, no los van? O sea, y los con argumentos lo desarmó. Y ese vídeo, pues por, yo creo que con vos hay que hacer lo mismo. No hay que hacer un cordón sanitario, porque yo creo que eso es peor, mm. mi opinión. Y mira que yo no, Sino debatirlos y rebatirlos y darle. Y, y, y darle. Y, y darle. Señal, y exacto, son? exacto. De verdad. Sí, Muy es simplemente duro. poner un, un espejito, ¿no? y exacto. Ellos se están ofreciendo. Están ofreciendo su voto a un colectivo que está desencantado, que creen que con esas formas directas y de atacarlo todo de esa manera tan radical pues bueno, pues están teniendo y además no un nicho de voto solamente en la extrema derecha, sino que ese ese voto yo lo uno con la extrema Estrema izquierda ¿verdad? y ahí es donde es que están cierran con, ellos el círculo. Están, no están consiguiendo no gente están de extrema izquierda. Por eso, Por eso te digo. Hay una, ¿Qué que... peligroso? ¿Cómo pasa? ¿Extrema izquierda? ¿A ¿Extrema derecha? ¿Todo ¿Porque ¿todo es, lo lo mismo? Mismo? Porque ¿Es lo mismo? Todos vimos, ¿Todo vimos el debate en televisión española. Todos vimos el debate en televisión española, yo creo que lo vimos. A los sacados de la bandera de España y el toro Borne, siempre sí, digo bueno, lo mismo. A ustedes se... no les ha llegado a casa, yo me olvidé de ¿La de, bandera? Decir, de decir que no me mandaran sobres y cuando abrí el buzón, nada más ver un. un, un sabía de quién era. Sí, porque vende porque ven la unidad. Y me dio y rabia. Constitucionalistas... Me dio rabia porque es un símbolo de todos este, ¿vale? Y sí se está... Otro que compra el otro lobby. Eh, y es un símbolo de todos, eh, lo, lo de la bandera. Ahí ha sido ¿vale? culpa y... del partido también de no haber. El que en fin. Ha más bueno chicos, les voy a dar un hostiazo a la pobre Igual que la canariedad Todos representamos a Canarias Sí, no sé yo lo digo, pero espérate Que yo lo digo <risa> mucho <risa> todos Somos canarios. Eh, que yo, todos lo canarios. Digo. yo siempre lo he dicho Que los 15 representan y los 11 que van aquí Además, eh, vale. en, en la entrevista de ayer sí. en, en, el, en, el, en Canal 10, lo sí, dije Por cierto, que, que verán por aquí muy pronto pero no, que Efectivamente, o sea que, que, muy... Que, que ellos defienden muchísimo Canarias, igual que nosotros Lo que pasa, que nosotros cuando llegamos allí Somos propios portavoces tenemos más oportunidad de poder hablar de Canarias, pero nuestros representantes de aquí otros partidos final, no tienen esa la oportunidad. Gente se va haciendo una idea, igual que con lo que estábamos hablando con vos del apropiamiento de, de la apropiación de la bandera de España. Es decir, al final cuesta mucho luego llegar a luchar contra, oye, que nosotros también somos canarios. yo es que digo, digo, que ¿eh? tú representa. Al final, al final es sí, pero no, pero no, no, pero yo no lo digo. digo no digo que, que, tiene, digo que tú me eres gusta, una persona bandera... coherente normal. Ya, Además, mira, sí, dije, pero, tengo compañeros que quiero mucho que defienden esta tierra y hay veces que la defienden mucho más que Al algunos. final en lo que, en lo que se queda todo es en... Eh, puede llegar a darte un poco de repelús, de grima, la bandera... Para que no te asocien, ¿verdad?, con los que se la han apropiado, ¿no? Eh, Ese es el problema. Los símbolos son. Ese es el problema. Los sí. símbolos son de todos. Y sí, otra exacto. cosa que nosotros decimos aquí, efectivamente, con lo de los extremos. Eh, nosotros aquí condenamos mm, absolutamente los absolutismos modernos, ¿vale? Y hablamos de fascismo, nacionales, catolicismo mm. y hablamos de comunismos también, ¿vale? Mm. Eh, son los, en, los, igual. en los extremos están mal las cositas, ¿vale? Hay que, hay que ser moderado y, y, y tender a, a que a unificar a ser todo. pragmático Un poco sí. más. es que sí. no se puede no se puede criticar a Hitler por ejemplo y no criticar a Stalin cierto por ejemplo. Parte. Pero eso es algo que se ha introducido también en el discurso, en el debate. No te vayas a Vox, no te vayas, o sea, yo he oído a personas de, de bueno, de, de sino, eh, Podemit, o sea, de Unidas Podemos, de, sí. de si se puede, que al final <laughs> son las izquierda. miles de confluencias estas que no sabes ni cómo se llaman, pero son todo más o menos lo mismo, Podema. que te tratan, que te tratan eh, de facha cuando realmente las actitudes y las cosas que ellos defienden son más fascistas Lo que pasa es que ahora no, mismo no todo, que Saida, las cuestiones de... Es cierto, yo es que el... he tenido muy malas experiencias. Mal. hemos tenido malas experiencias? Yo ¿Hemos creo, tenido yo malas experiencias? Pues ¿Será, ¿Será que no, no, no? yo que tengo malas experiencias? Yo, yo yo, por ejemplo, yo creo que Alberto Rodríguez es un tío muy Se exato. pueden ir, se pueden ir. Eh? Sí, bueno, muy entonces, ya, o sea, ya los, los técnicos no es que me miren mal, es que ya me, ya están, me van a asesinar. <laughs> Nada, para el próximo. Chicos, la semana que viene estamos por aquí. ¿Les parece? Uh -huh. Vale, sí. Yo les. Yo les... <laughs> Yo les doy el coñazo, perdónenme, el, el término eh, sí, por sí. WhatsApp y, y todas esas cosas. Vayan a votar, por favor. Eh, espérate. Eh, sí. vale, espérate. Sí. Voten todos ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a publicar, es de lo que vive un canal chiquitito como este. Enseguida estamos de vuelta con un resumen de las jornadas que la semana pasada esta casa, Canal 10 Televisión, junto con el despacho de abogados Montero Aramburu, organizaron en el hotel en el Arona Gran Hotel, en el sur de la isla de Tenerife, una jornada que llevaba por título, un título muy largo, que es, al final se resumía todo en la gestión de costas en relación eh, al turismo. Nos enteramos de muchas cosas importantísimas, eh, como por ejemplo la preocupación de los empresarios del sector con la depuración de las aguas en en las islas y, y, y de esa poral polarización con los medioambientalistas de, de esta isla. Se abogaba, entre otras, esa es una de las conclusiones que, que se sacó, eh, se abogaba por, por no polarizar de, polarizar de esa manera y hacer una eh, labor pedagógica para que todos entendamos que los primeros interesados en que el medio ambiente esté bien son los empresarios del turismo eh, porque tenemos turismo por nuestro medio ambiente, vale y después podríamos hablar también de la dirección general de costas y de las dilaciones indebidas en los expedientes todas esas cosas todo eso será a la vuelta después de publicidad aquí en la tertulia de Canal 10.